desprenderse de las cosas hace bien. Pero de New Radio, yo que tú lo pensaría. New Radio, tenemos algo que decir. Videojuegos, películas, series y todo lo que te lleva al próximo apocalipsis. VHS, junto a Juan Andrés Alfate y el Lama. Hola, bienvenidos todos a una nueva emisión de Generación VHS, la número 43, mi querido Michael Vilovich. Puta, este ataque, weón, yo tenía el micrófono arriba por una razón, pero estoy en huelga. Ah, está ahí en huelga. Por supuesto, Pulpo se casa, el viernes. ¿Dónde se casa, weón? ¿O entendí mal? Oye, soy sapo, weón. La cagaste, weón. ¡Ah, Pulpo! No, compadre, número 43 de Generación VHS. Está ahí nomás porque mi socia me está escuchando, weón. Sí, weón. La situación. Oye, está... ¿Y ya le dijiste que no vaya a ir, weón? No. Puta la weá, weón. Mira, yo quiero decirle a la señorita Pulpa que nos llame por interno, que nosotros lo ayudamos con su problema. Bueno, le tenemos uno rubio para el viernes. Y si nos da más tiempo, le conseguimos una colorina. Le conseguimos uno internacional. Y estamos también con nuestro amigo Juan Andrés Salfate, que está jugando, no sé qué cosa está jugando. No juego más, weón, esta weá. Ya, chao, se acabó, ahora sí. Salfate, ¿cómo está? Bien, compadre, ¿usted? ¿Qué le pasó el lunes? El lunes tuve que... Porque Michael dijo que usted había mandado su comunicativo. Sí, fui a hacer una nota a San José de Maipo, al Cajón del Maipo específicamente. Ya. ¿Buena? Es una leyenda, sí, de un mito local sobre la pata del diablo, que supuestamente después de violar a una novicia, arrancó por los cerros, saltando obviamente el río y nada, pues, bueno, dejó la pata marcada así en roca fundida. ¿Y qué era eso? ¿Pero qué? ¿La novicia dijo que fue el diablo? Mira, de hecho, si tú te sumas a la historia, supone que iban todas las monjas detrás atacando al diablo, o quizás estaban persiguiéndolo para pedir lo suyo también. Yo creo, sí. Que no se diga. Que no se note pobreza. Y tú viste y tenía forma de pata cualquier wea. Puta, me hubiera gustado que hubiera tenido más forma de pata, weón. Pero... ¿Tenía forma de qué? Una pata de forma era como bailarín de ballet. El ¿Qué weón. Era? Puta. ¿Tenía dedos, weón? Es que lo que pasa es que sí tiene como el dedo gordo del pie. ¿Ya? O sea, podemos entender por lo tanto que es la pata derecha la que está. Y un poco más arriba, entendiendo que es como una criatura gigante, están como las garras de la mano izquierda con la que se afirmó, ¡pum! Y saltó el cerro al otro lado. Ah, anda, a los Hulk. Era grande el weón. A los Hulk. Exacto. Entonces la novicia la partió, pues, weón. La era tan grande, weón. La leyenda de la novicia partía, se llama. Un super incubus. Weón, la cagó. Oye, ya, mucha gente nos está pidiendo que hagamos conspiración VHS, que le demos, tú no hay acusado de lesión. Y estuvo lesionado el lunes. Y Felipe Navarón lo acaban de lesionar, Vilovich. Entonces. Bueno, eso es que te tengan de la wea, weón. Totalmente. Entonces, queríamos hablar un poco de pensión VHS hoy día en el chat que tenemos nosotros por el celular. Salfate propuso que habláramos esto que salió del PlayStation 4 con los ataques de Francia. Lo que pasa es que matamos dos pájaros en un tiro. Por un lado tenemos el mundo de los videojuegos que tanto nos compete. Y también hay una parte conspirativa que, fíjate que yo no sé si a ti, Vilovich, en algún momento, jugando en línea con alguien, se te ocurrió que quizás las networks de las consolas que permiten jugar a distancia, vía internet, con otra persona en cualquier lugar del mundo, podría haber sido utilizada, ya que el monitoreo es imposible cuando hay un tráfico de 65 millones de personas jugando al mes, para, en vez de decir, tírame la pelota, weón, o dispara al otro, weón, es como, ya compadre, el ataque hoy día, weón, con 10 carros bomba, weón, y la weón. O sea, desde la perspectiva técnica, como bien decís tú, es muy factible. Hay miles de millones de personas, mejor, millones de personas, suena una cifra más real, y de hecho, que juegan al día distintas plataformas, pensando en que hoy día PlayStation 4 es una consola que igual está en boga, que hay hartos títulos que hoy día se están jugando en línea, pasando por un Destiny, cualquier juego FPS, Call of Duty o los que sean, no me parece algo descabellado que pueda pasar. Ahora, es ojo, muy difícil monitorear esas redes. Fíjate que existen tres posibilidades donde uno, en un grupito que se puede juntar en estos mundos virtuales, en estado de escenario, que puta, puede estar disparando al aire o tirando la pelota para afuera, según FIFA, y conversando de, ya compadre, este es el plan. Pero se descartó que era por texto, se descartó también que era por audio, porque era muy evidente. Por ahí alguien de repente podía escuchar, bueno, y cara caga. Entonces dicen que los jóvenes acudían a métodos tan insólitos, pero al mismo tiempo ingeniosos, como que, por ejemplo, los jóvenes se juntaban en Call of Duty, por ejemplo, agarraban una metralleta, se iban en una muralla y escribían, weón, con balazos en la muralla, así como, ¡oh, en la zona! ¡A qué hora nos vemos! ¡A
las 18 horas. Onda, al ataque el verde, así, lo que hay mi policía. De hecho, yo intenté, esto se puede hacer. Y sí, weón, podía escribir a balazo, weón. Ahora, bueno, uno de repente puede escribir meando también, o sea. También le echaste a balazo, me imagino. Que en Mario Maker, te acordé cuando tú lo trajiste, justamente, el estreno acá, y escribiste, obviamente, con todos los elementos que uno permite que construir mundo de etapa. ¿Tú tenías imágenes pulpo? Generación VHS, entonces uno podría escribir claramente, puta, París, weón, a las 4 de la mañana. Yo creo que es más factible, o sea, a ver. Si bien se puede ocupar un método de estar a, tenía que ser un weón, pero seco. Y aparte, es que anda a escribir en árabe, pues weón. O sea, weón, ahí, pero. Ya, estamos hablando de letras distintas, pues weón. Yo creo que los weones se pasaron al francés rápidamente, weón. Porque... Yo creo que es más fácil hacer coincidir un juego de carácter bélico donde tú, por ejemplo, Call of Duty cualquiera. Ay, generar la simulación del ataque mismo. No, y tú, por ejemplo, juegas. Lógico, no, pues tú, por ejemplo, es más fácil hacer coincidir un juego bélico donde tú estás en un Francia o en alguna ciudad que tenga relación al juego. Porque nombrar la ciudad puede ser un eufemismo. Decir, oye, vamos a ir a jugar en Berlín, pero sabemos de que no es Berlín, que estamos hablando de tal ciudad. Y se ponen a planificar la estrategia y básicamente están planificando un ataque en la vida real. ¿Cómo puedes dirimir entre lo que está pasando en forma virtual versus lo que está pasando en el juego? Es muy difícil. Aquí se notan las diferencias. Acá en Chile los culiados del confort con parte de matrimonio. ¿Esta era la mano, PlayStation 4, perro? No, pero... ¿O no? Pero igual se pilla, no, bueno. Se mandaban parte de matrimonio, claro. Se botaban los computadores, los teléfonos. No, con la película Goodfellas, cuando los mafiosos colocaban a conversar por teléfono, que los tenían pinchados a la señora. Weón, aquí metían los sobrinos y el hijo. Ya, weón, escríbeme tal weá, sí, con el payaso. Hoy día yo creo que es... A ver, si bien... El servicio secreto estadounidense, la CIA, tiene muy monitoreadas las redes, más de lo que nosotros pensamos. De hecho pensamos o creemos. Pero también hay un control que escapa al que ellos puedan tener, porque en el fondo lo que pueden hacer los gringos es pinchar mucho del tráfico que pasa por Estados Unidos. Pero existe mucho tráfico de internet que no pasa por ahí y es muy difícil de monitorear. Claro. Entonces, si bien tú puedes tener un control sobre un porcentaje importante, el resto que escapa igual es alto. Y es imposible poder... O sea, bueno, lo dijo el viceprimer ministro belga, pues, weón. Jan... ¿Cómo se llama el weón? Arafat. ¿No? No. Se llama Jan Bon. Y el genio. Jair Binks. Sí, claro. Y decía eran... dijo que las consolas eran utilizadas por los agentes de ISIS para comunicarse porque son más difíciles de monitorear por las autoridades y que son más difíciles de investigar que los sistemas de comunicación. Y no están locos. La NSA ya hizo una declaración que en comunidad y con permiso de... Trataron de hacer esto a través de las consolas de Microsoft, de las Xbox. De Xbox. Y esas están, podríamos decir, relativamente... ¿Limpias? Puta, están controladas como más o menos CD. Y por eso soltaron a PlayStation. Lo que pasa es que, a ver, también que la gente... Yo quiero también dar a entender un poco a la gente que el control que tratan de ejercer... No quiero ocupar la palabra control, porque la palabra control suena como muy prohibitiva. Sino que te diría que la revisión, porque creo que una palabra menos invasiva en este caso puntual que hacen sobre las redes donde se juega, es porque hay muchos niños que participan y donde pueden venir pederastas en el fondo y hacer contacto a través del juego es muy difícil de manejar. Eso es lo que tratan de hacer. Ahora, el terrorismo ha venido a ocupar también una parte de un rol como una gran pedofilia mundial, es otra cosa. De todas maneras, de hecho, en algún comienzo tenía una duda y después cuando vi que el tráfico que ellos mismos emitían, que era aproximadamente 65 millones de personas al mes. Yo me acuerdo que más de alguna ocasión, jugando Call of Duty, los primeros, los típicos chilenos desubicados, nos juntamos un grupo así aleatorio y de repente habían gringos y un güey por ahí escribió, dijo, gringos culiados, así como las únicas guerras que ganan son estas. Weón, y como que le cortaron la señal al güey y todo, como que había un güey así monitoreando esto y te sacaba del juego. Ojo, ahí también es importante que... Lo que hacen las compañías... Hablemos de Microsoft, Nintendo y Sony como los proveedores de la plataforma. Lo que ellos hacen es proveer el medio. Es decir, ya, amigo Activision, usted que tiene Call of Duty, yo proveo el medio que se llama Xbox Live. Ahora los servidores no los pongo necesariamente yo para esto. Te pongo una parte. Claro. Parte de mi plataforma está en esto, pero el resto tú te haces responsable también. Entonces, en el fondo, los que monitorean muchas veces vienen de parte de la del desarrollador. No el desarrollador, del publisher, que toma parte de esta infraestructura. Sin tener que irnos a lo más técnico en el fondo. Pero sí, en el fondo, lo que ellos evitan que hayan abuso en el fondo de las redes. Porque en el fondo piensa esto como una gran red social. Lógico. ¿A qué me refiero a abuso? Tú estás jugando y está un weón troleándote. Oye, reconcha tu madre, la cuestión, muérete, weón. Arregla la rosada, weón, y todo. La idea es evitar ese troleo. La idea es mantener el juego limpio. Tenés que tirármela.
¿Cachai? Hay que tirarme. No, que la, no, que después, no si de aquí te molesta ese color, yo sé. Te digo, en general, lo que hacen es evitar justamente ese troleo que hay en tiempo real. Porque en el fondo lo que está haciendo Estados Unidos, y en general no Estados Unidos, el mundo, es evitar, tratar de evitar el bullying, digamos, electrónico. Ya, pero después de lo que pasó en Francia, se tergiversó lo que dijo el belga. Bueno, Sony salió desmintiendo. Sí, Sony sacó un comunicado. Y yo siento que también esto tiene un poco como de distraer la atención. Atacar una weá de videojuegos, no, que no, por ahí se juntaron, como tratando. No, aquí no fue, simplemente que. Me parece un poco como gratuito eso. No, eso lo que pasa es que quizás que tiene un punto de razón. Lo que pasa es que nadie tocó el sistema ni las consolas. Como si un weón pone un coche bomba marca Toyota y le dice, weón, Toyota. Pero si no es culpa de ellos, se le agarraron cualquier auto y echarle la culpa a la marca, weón, en mala raja. Ahora, nosotros justamente el día lunes, no sé. Cuando los atentados fueron el viernes, justamente el día viernes que estás ahí tú con nosotros acá, lo que comentamos fue que va a pasar que de una u otra forma van a responsabilizar a las comunidades de videojugadores en el fondo, o a los videojuegos de forma directa o indirecta. En el fondo aquí lo que le están diciendo es, oye, a través de las consolas están ocupándolas para poder hacer esto. Exacto. Ahora, no es un ataque gratuito como dice Salfate a la marca, pero en el fondo tampoco queremos que se estigmatice al medio. Es decir, no es culpa de Play, de Sony o de cualquier marca, de que algún jugador quiera hacer esto. Claro, es como que venden hachas, po, y un weón ocupó un hacha para una mina, po, no son para eso, ¿cachai? Absolutamente. Com Center, po, bueno, claro. Tú tienes un punto bien bueno, Mike, porque así como de repente, hoy en día, supongo que en París, weón, muchas mamás decir, puta, mijito, ¿sabes qué? No lo voy a mandar al colegio un mes, porque afuera puede que quede la caga. No juegue. Nos falta acá que la señora, en un país llamado Chile, a la concha de la lora, po, weón, donde pasan las cosas, weón, terribles, le diga, mijito, usted no juega más esta weá, porque en cualquier momento se hace el amigo un terrorista que lo va a inscribir, weá. Claro. Entonces, eso sería, weón, bueno, una weá de arrícula. Acuérdate del álbum Basurita, ¿te acordáis cuando éramos chicos? ¡Weón, prohibido! Sí, vos prohibido, te decís, pero ¿cómo está prohibido esta weá? Entonces, yo siempre, Laura Moco, así. Sí, en Chile como que tiende a responsabilizarse al medio, como que el tío. Laura Smegma. Oye, fue en PC, el PlayStation 4. ¡Ah, PlayStation 4 es malo! ¿Cachai? Bueno, pero es que hay que también entender una cosa. En estos momentos lo que está reinando es la paranoia. O sea, si tú lo pensáis bien. ¿Qué paranoia, no hay paranoia? La reacción francesa a esto fue a llegar a mandar aviones a bombardear a destajo, weón. De una, weón. Y ahí sin mediar quién hay abajo, weón. Si hay una mujer con un perro, weón, lo que venga, fa, weón, bombardeado. Pero, o sea, menos mal que quité con un perro. Yo sé qué decir, otra cosa. No. Un chimeil así. Claro. Pero lo que tengo en general es que la paranoia hoy día hay que ser bien responsable en pedirle a la gente que analice la información, porque hoy día los medios están bombardeando con todo. Sí. Están así, bueno, pero sin a destajo. Hay que tomar lo que te dicen, analizarlo y después tener una respuesta. Todas las respuestas viscerales que nosotros podemos que la gente haga, en el fondo va a ser que estigmaticemos a las consolas, estigmaticemos a las películas o incluso a las religiones propiamente tal. Yo no me quiero meter en un tema valórico porque no es la idea del programa, pero no estigmaticemos en el fondo, o sea, tomemos las cosas en la justa medida, ¿cachai? Y no caigamos en el exitismo que hay ahora de decir, weón, todos los weones de Medio Oriente son malos y que matan al ratón, que no. Sí, porque es una idea que quieren poner en Estados Unidos. No, porque no tiene sentido tampoco, ¿cachai? Ahora, ¿es buena idea ocupar una consola? Si tú tuvieras que planear algo así, ¿te hubiese ocurrido? Es re buena idea, weón. Es la raja, es cabrón, pero. Te ponía a jugar Minecraft con varios weones en línea, armáis el lugar donde querís bombardear, weón, y lo hacís directamente. De hecho, ahí, si querís, te hacía el mapa ahí mismo, weón. Y te ponía a discutir, oye, no, mejor, weón, para este lado. ¿Has planeado algo tú, Drilovich, en la soledad de tu casa cuando estáis con tu consola? ¿Con tus consolas? Planeado. O sea, que, bueno, yo igual debo decir que realmente cuando GTA digo, puto, ojalá estuviera mi jefe ahí, weón. ¡No! ex jefe. Perdón, ¿lo decís por pulpo? Sí, ese. No, bueno, yo no soy su jefe, él es mi jefe. ¿Sí? ¿Eres tu jefe? Me gustaría hacer lo mismo contigo, weón. Weón. Yo le voy a decir una buena, weón. Pulpo acá, le vamos a tener que descontar el viernes, weón. O de veras, weón. Tiro, weón. Por planilla. Y compadre, esto se le descuenta, weón. Y después, no, te apuesto que va a llegar el maricón el lunes a decir, no, nos vamos a demorar 10 minutos en abrir la radio. Ni dice, mira, el Nelly Díaz. Dice trastorno del sueño. Dice el trastorno del sueño, entre el trauco y el diablo encontraron las excusas perfectas para su cachita ocasional, lo que hablaba un poco antes. Sí, po. César Ortiz, por fin salieron a la venta las entradas de Symphony of Godless. ¿Qué? De una sinfónica. ¿Pero de qué, po? No, el más chaval acá, es que bueno. Godless, this was. Qué chucha. Gracias. Godes, diosa. Eso, gracias, weón. Después Pedro Stark dice, buena cabro, y al tercer día resucitó Salfate. Sorprende este tema de las formas de planificar un atentado por PS4. Sí, es loco. Insistimos, ¿eh? No es que sea cómplice del PSN, la PlayStation Network, sino simplemente, si tú lo pensáis,
Suena rebuscado, la verdad que no es muy fácil tampoco hacerlo, pero es inrastreable, pues, weón. No, yo creo que para este tipo de gallos necesitan volver a otras cosas que no estén en boca, por ejemplo, telégrafo. Oye, acá un antaño nivel por telégrafo, si una weá que ya no tenga nadie. Sí, porque sé que incluso en algún momento cacharon cómo se mandaban mensajes a través de los avisos clasificados a los diarios, claro, pues, weón. Entonces claro, ahí también en algún momento los pillaron. Oye, Forel Ladón dice, hoy fue un mal día, pero ustedes siempre me suben el ánimo. Grande. Aguante, cabrón. Bueno, vale, muy... ¿cómo? ¿Qué consola juegas tú? ¿Yo? Sí. La PlayStation. Pero la 3, así. La 3. Pero es una dios esa consola. Una dios. Goddesses. Ya, Goddesses. Oye, espere. Vamos a ver un Kickstarter. Grito dice, me da mucha rabia la que estigmaticen al gamer estándar por un montón de tipos con mentalidad asesina. Trastorno del sueño, los padres son flojos y piensan en prohibir, en vez de supervisar. Muchos solo quieren una niñera para sus pendejos. A Salfate habría que cortarle todo el año. Es verdad. Se fue por el alone. Uy, ese fue como pasó. Se me fue colado, es que estaba leyendo y justo. ¿Apito de nada? Ah, pues, te estáis vengando porque te weamos por el Goddesses, weón. Acá me está diciendo que vaya Open English. Weón. Éxito. ¿Sabes qué, weón? Yo estaba con este weón en Estados Unidos y no habla mal inglés. Yo creo que este weón lo está haciendo especialmente, no, weón. Este weón quiere que el otro leen, weón. No. Dice, puta, weón. El otro día agarran para el huevo a Pulpo, weón. Ay, me tocó cuando yo. Lo de Pulpo el otro día, podríamos buscar el GIF, Oye, espérate, el que tenía el GIF de los senos de Pulpo que lo vuelve a reenviar, porque Salfate no lo ha visto. Luis Silva. Bueno, Luis Silva, voy a mandarlo. César Ortiz dice la sinfónica que toca la banda sonora de Zelda. ¿Tú vas a ir? Sí, bueno. ¿Tú eres fanático de Zelda? Sí, notable. A mí me... Qué bueno, yo sí la quería ver, la voy a ir a ver. De hecho, las veces que ha venido Tommy Talarico con Video Games Live, yo también he ido a verlo. Bueno. Muy, muy bueno. En España también salió una iniciativa que la Sinfónica de Madrid hizo toda la banda sonora de Legend of Zelda, Ocarina del Tiempo. Yo la bajé, está disponible de forma gratuita para que los que la quieran buscar. Está muy, muy buena. Pregunta. Estaba gratis por torrent. No, estaba gratis. Era disponible para bajar desde la página web. Oye, espérate. Para gratis por cueva. Claro. ¿Cómo es el ambiente de este tipo de conciertos? ¿Hay su encendedor, así? ¿Son buenos metaleros cabeceando? ¿Buenos curados? No, ¿O es como en otra onda? Es variopinto. Variopinto. Mira la palabra que sacó. Toma. Pintoresco. ¿Qué quería decir, weón? Sí, hay mucho hueonaje. No, ya. Pero variopinto es que hay muchos buenos de apellido Pinto. Claro. Pinto Varey, ya. Pinto Varey y Ángulo. Hay muchas. Es distinto. Tú encontráis cabros más jóvenes que van por títulos más nuevos, ¿cachai? Franquicias que se identifican más, hay gente más adulta, en el fondo, como en mi caso, donde tú vas y te... Perdóname, ¿tú te considerás un adulto? Bueno, si lo es, pues, hombre, si es mayor de edad. Pero por físico, pero... ¿Tú te consideras un adulto, Rino? Hace rato ya, vos. ¿Hace rato? Desde que tengo tarjeta del banco. Desde que puedo girar y firmar cheque, digo, ya tengo que ser adulto, si no está pasando la mierda. Mira, de partida este weón es más adulto que vos, weón, porque tiene trato con servicio puesto interno que gana un sueldo y trabajo. Exacto. Más pesado. Oye, dice... Maestro, usted es grande, weón. Claro, Mancilla. Yo tenía entendido que también en PC, con juegos de rol masivos como World of Warcraft, la NASA y la CIA andan ojo al charqui. Eso. Dice que la CIA y la NASA andan ojo al charqui ahí. ¿Por qué la NASA? ¿Por qué la NASA? No sé. NSA. La NASA. No, NSA. La NASA. National Security Agency. Claro, que es la agencia de seguridad. NSA. NASA. NSA, la de donde salió... La otra es NASA. No, es NASA nomás. Chucha la weá. Ya, dice, lo más obvio puede ser lo menos buscado. Saludos, Sambra dice, saludos, generación BHS, desde la triste y paranoica París. Nos escriben de París, mira. Sambra. Oye, Sambra, compadre. Aguante, París. Aguante, que nos cuente... Así que aprovechemos de preguntarle al amigo que nos está escuchando cómo está hoy día, porque yo he conversado con harta gente que estaba hoy día bien en París y que hoy día en la mañana con el operativo que hicieron igual fue sí, crudo. Sí, a las 4 de la mañana, sí, murió un perrito policial a propósito. Sí, le andaba harto lo del perrito. No, compadre, no puede morir. Que mueran franceses, no. No, pero ya. Ya, pero weón, ellos van a eso, ya, weón. Tito. Pero no perros, pues, weón, a eso me refiero. Bueno, weón, es mal pensado, weón. Dice, fuera de León, Puede un perro una víctima inocente, pues, sí, los claro. Policías que van a enfrentarse a esos guanes saben a lo que van, pues, es parte de la pega. Bueno, ¿cachai? Salió dice, olímpicamente. Mira, Víctor González dice: buenas, chiquillos. Llevo 2 días enfermo en mi casa y hoy me vi una película llamada Heavy Metal 1981. Muy interesante, weón. No la había visto. Universo de fantasía. Sí. Escúchame, a mí hay dos, pues, weón, ¿no? Son dos. Sí, no, las dos, olvídate. No, weón, así ni por si acaso. No, una mierda. Creo que están en YouTube. Se llama Netflix. Heavy Metal 2000. Sí, Heavy Metal 2000. Pero ojo, está mal, porque si tú te engancháis la que está en Netflix, chile, sí, está mal. Te aparece Heavy Metal original, ¿sí?, de la 82. Exactamente. Bueno, sí. La banda sonora es palpico, así en la raja. No, todo bueno, güey. Weón, Black Sabbath. Sí, pues, Blue Oyster Cult. La historia es buena. Y la animación, Higar, todo rico. Chip Trick. Weón, la canción de Chip Trick es muy, aporta muy buena. Con dos temas Chip Trick, que es lo único que se muy, pone con dos. Muy buena. Bueno, la historia de Lognar, que en realidad eso pertenece a los cómics de Den, de Richard Corben. Den.
Bueno, y debo reconocer aquella hora que dentro de mis amores de juventud, a mí no me empezaron a gustar las personas de carne y hueso hasta muy después. Yo estaba enamorado de dibujos animados, lo confieso. ¿Ya? Mi primer amor era Rena, de Mampato. ¿Ya? Y mi segundo amor era la Tarkiana, Tarna, que aparece en el último episodio, weón, de Heavy Metal. Tarna. La guerrera muda. Era rubia, labios carnosos, que hacen pelota y no hablaba. ¿Qué mejor? No, Tarna era acuática, weón. Mujer perfecta, Mampato. Sí, me enseñó a andar con spa. Justamente ahí tocaban... En la historia de Tarna es donde viene la canción de Black Sabbath. Que era The Mob Rules. The Mob Rules. ¿Quién es ese Black Sabbath? No estaba. No, The Mob Rules de Black Sabbath. Pero ese Black Sabbath no estaba ahí ya. Es Ozzy Osbourne. Era Ron Dio, parece. Esa estaba con Ronnie Dio, justamente. Oye, pregunta Matías Valencia. Quiero saber, ¿mejor por la PS4 o la PS3? ¿Vale la pena la PS4 en este momento por cantidad de juegos? Chucha, es que varios de los mejores juegos lo han levantado HD, entonces. Lo que pasa es que depende. Mira, si no tenés ninguna de las dos, la Play 3 te va a llenar, weón, completo. Exacto. Porque si no entras a comparar gráficas y esas cosas, que también suena así como que fuera paloyo, y no es así. La Play 3 es la media máquina, weón. Tenés parado todavía, compadre, con la Play 3. Roberto Sandoval dice... si no es un tema de presupuesto, también la Play 3 es más barata. Me imagino que debe ser más barata, weón. ¿Sí? No creo que esté más cara que la 4, sí, claro. La weón depende, es rara. Depende cómo la compréis, weón. Si la compréis con 200 juegos... Es más cara, toma. Oye, dice Roberto Sandoval, yo no sé ustedes, pero para mí la consola inmortal es el Super Nintendo con Donkey Kong, un manjar de los dioses. ¿Sabes qué? Yo, si tuviera que decir de todas, yo creo que la mejor consola ever, bueno, es la Play 2, weón. O sea, consola, así como man. Si de hecho va a pelearla todo según su época y cómo era el momento, yo creo que esa weón la cagada, weón. La cantidad de juegos que había era, weón, paluyo, así era. Y más con la piratería, yo, del día. Yo nunca tuve más juegos en mi vida que con el Play 1 con Juisma, güey. Ya, lo ponía de cosas abajo, haz lo mismo y ahí compraba otro. Si Luca. Ni nada, güey. Exacto. Y muchos juegos japoneses ahí está obligado a aprender kanji. Fueron paloyos. Y me acuerdo una vez jugando el Winning Eleven 4. Me pegué la paja y traduje a todos los futbolistas. A todos, a todos. Que podía hacer, bueno, editando a todos los weones. Tuve 2 días. Y después no jugaste más. Bien, después salió el 98. Claro. Cagó la a la mierda. Nicolás Aburto, terminando por enésima vez Super Mario, Super Metroid y escuchando Generación VHS. Oh, Super Metroid, qué gran juego, compadre. Juegazo. Que dio pie a un género, que justamente son los estilos Metroid, o cuando salió después Castlevania Symphony of the Night, los tipos Metroidvania que se llaman, que son estos juegos de grandes niveles donde tienes que revisitar más de alguna vez una etapa, obviamente, para poder encontrar cosas nuevas, ítems nuevos, y necesitas habilidades para poder acceder a más y más niveles dentro del juego. Notable juego Super Metroid. Samus Aran en su máxima expresión. Que se lo dé vuelta en poco tiempo, ahí tiene alguna sorpresita Super Metroid. ¿Sí? No vamos a tirar ese spoiler. ¿Cuántos meses han pasado? No, a caleta. Todos. Pero que jugando. Ya lo está jugando, porque le voy a dar la sorpresa para que se lleve la sorpresa. Oye, y si no la encuentra la sorpresa. Oye. Sí, pues está jugando el emulador, po. Me puedo mandar una herejía, aquí va a caer la cagada. Una herejía. A ver. Bueno, es que yo creo que para muchos va a ser una herejía. A ver qué es. Bueno, Fallout 4. Bueno, me echo para atrás, me siento, no me gustó, weón. No, oh, te gustó, weón. No, lo encontré lento. Y pobre visualmente, weón. Mira, weón. Medio lata. Lo dejé, mi hijo le gustó, ya todo. Subiste, a ver, no, Fallout y día. No hablo más, weón. El lunes nos mandaron uno de los amigos Twitter. Michael, dilo tuyo, por favor. Los amigos Twitter. nos mandó un gráfico que decía que durante el lanzamiento de Fallout 4, Pornhub se pegó una bajada de visitas así, pero exacerbante, así, onda, weón. O sea, la cantidad de gente que estaba jugando Fallout Duty 4 hizo bajar la cantidad de visitas a Pornhub. Un sitio donde mi amigo aquí paga con tarjeta de crédito el acceso premium. No. ¿Verdad? ¿Sí? No. ¿Qué weón? ¿Sí? Güey, ábrelo, pues, weón. No. ¿Qué? Oye. ¿Que tenía el premium? Pero, no. Weón, tírale la cuenta. ¿Cómo compró los tokens? Para tirarle a la calle que se está sacando la ropa. Puro claro. Bitcoins. Dice Nicolás Andrade, yo tenía un saco de juegos piratas de la PS1. Sí, pues, weón. Sí, bueno, es que casi toda la consola. Bueno, la Play 1 se podían piratear los juegos. Super Nintendo también se podían piratear, venían los cartuchos, sí. Paraguayos. ¿Cachai? Oye, eso eran blanco, ¿no? ¿Sabes qué? Negro. Yo no sé si es muy de cerca el consejo, pero el problema de la piratería en los juegos es que le faltáis el respeto al juego. Es como que te importa poco. En cambio, si te costó, como que lo cuidáis, tratáis de terminarlo. La otra cosa, jugáis 10 minutos y a otro. 10 minutos y a otro. Así como que palpeo. Así. Aparte que, a ver, yo no soy un... Bueno, la gente que los compre de forma pirata, porque no... Mira, yo defiendo, güey, la piratería de antes y no la de ahora. Porque antiguamente no llegaban todos los juegos acá. La única forma en que tú podías tener acceso a ciertos títulos, sí, era porque, puta, un juismo, los que fueran en esa época, los bajaban de internet, para que les costaba como 2 días bajándolo,
y los quemaban y los vendían. No existía un Castlevania original, eran muy pocos. Solamente el retail traía en forma directa algunos juegos. Pero hoy día que no era negocio toda ellos, la oferta. O sea, tú te vas a tiendas amigas y tienen toda la oferta a precios muy buenos. Sí. Títulos a 19 mil pesos, y también 9 mil pesos. Y los grandes estrenos, por ejemplo, hoy día para un gran estreno para cualquier consola son cada 4 o 5 meses. Sí. La otra weá era en un mes, era así como 4 weá que tenías que tener, pues, y no había bolsillo que aguantara. No, entonces creo que hoy día la figura es un poco distinta. Lo que sí yo no estoy de acuerdo y critico fuertemente a la industria es que para mí los juegos de descarga digital deberían ser mucho más baratos de lo que son. O sea, no puede ser que si tú te vayas a comprar Fallout 4 en la PlayStation Store online y en la tienda valgan lo mismo. Tiene toda la razón. No tiene sentido, porque al final cuando tú vayas a comprar el medio físico, estáis comprando la caja, el manual, transporte, el disco, toda la web, cambio, acá, lo que nada, ahí está arriba, disponible. O sea, debería ser más barato, un incentivo para que la gente pueda comprar en línea. Y además, como que deberían decirte, weón, dónde está el impuesto, weón. Como que se lo comen entero, weón, y uno lo paga igual, weón. Sí, pues tú lo pagas igual. Porque no, no está el taxa, si no, no está en ningún lado. ¿Cachai? No está, weón. Es raro cómo está funcionando el tema. Yo creo que debería ser mucho más barato los juegos. Carlos Salazar, en todo caso, la Play 1 vendían con cajas de juegos, grande Paraguay. Sí, weón. Víctor González dice: tuve la suerte de tocar en el 25 aniversario de Final Fantasy Distant Worlds, Boston Symphony Hall. Ahí conocí a Nobuo Uematsu. Nobuo Uematsu, que hizo la banda, la gran banda sonora de Final Fantasy, compadre. Después, Pedro, grande Uematsu. Qué buena, Pedro, man. Stark dice: disculpe, me da unas papas muertas. Perdón, papas muertas, perdón. Papa a la francesa. No. Jorge Vargas, Ronald de Barbarian. Es pedazo de película. ¿Qué? Ronald de Barbarian. Es pedazo de película. Ah, ok, bueno. Acá te mandaron Salfate para que hagáis lo de pulpo, mira. Dame pantalla de pulpo, mira. Ahí está el GIF. No, me están robando. ¿Quién de esas? Oye, pero no me habéis fijado en un detalle. Sale de la pantalla. Sí, pues, weón. Oye, la cagosa, weón. Oiga, aquí con esto se completa ese travesti, weón. Que era igual a usted, ¿ah? Sí. Oye, weón, más encima desclasificó la historia. Falleció la semana pasada, weón. Estoy weando. Sí, no, estaba weón. Esperando un corazón. ¿Cómo si está acá? No. Reencarnó en pulpo. Oye, listo, con estos zapatos de matrimonio, güey. ¿Sabéis que este bueno, soy mujer ahora? ¿Sabéis que ya caché? Ana Balón quiere el matrimonio para agarrar el ramo, güey. ¡Maricón! Oye, pero espere. Salfate no se sabe esta historia, porque quiero ver su reacción. Hagamos un video de reacción. No, sí, mira, simple. Esa niña llegó esa fotografía troleándome de que la niña era parecida a mí. Y resulta que esa foto llegó a una persona porque era una cadena. Perfecto. Y en el fondo era una niña de La Serena que murió la semana pasada esperando un trasplante de corazón. Sí, chucha. Bueno. Entonces ahí, por eso se hizo conocida la foto y por eso la tiraron para acá, pues si no la niña hubiese pasado desapercibida toda la vida. Bueno, guay bizarra, güey. No, o sea, terrible pulpo, la historia, pues, güey. Eso estamos claros, pulpo le negó la vida. No, ya, pues, güey. No, era yo el único compatible. Sus gemelos, güey. Se paraban la cera. Pulpo tiene la mitad del medallón que ya no tenía. Weón, los gemelos fantásticos, tío. Te imaginé que hubiese tenido un hijo con ella, sale rubia y dejó azul. Es una weá muy rara. No, sale Hellboy, pues buena weá mutante. No, weá mutante. La cagó. Ey, oye, dice Manuel González. Yo apostaba al Willen 9 con mi cuñado. Apostábamos al mejor de 3 y me llevaba un mes el PS2 con todos los juegos. Fue el álbum, dice, había gente que no tenía las weas para el juego original y uno salía a comprar el pirata. Después no entendí ni una wea. Después Rod Sandoval dice: una pregunta al especialista. Ay, ¿cuál? ¿A cuál especialista? No, al especialista 1. ¿El especialista 1? Pues este es el maestro, weón. Ah, verdad. Chucha. ¿Qué te pareció Max Payne? ¿Vale la pena? Max Payne, tremendo. Me encanta. ¿De cuál? ¿Salió otro? No, el último que salió Max Payne 3. Que está hablando hace 2 años. De ese. Bueno, la saga en general. Ya, Max Payne era muy buena. ¿Ese era como en Brasil? Claro, ese era Brasil, donde justo Max Payne se parecía, tenía el look que tengo yo, que tengo el zapate. Nada que ver, pero qué rica la mina que estaba en la portada, weón. Bien, weón. Sí o no, me gustaba. Así que miraba mucho la portada del Max Payne. No jugáis. Mira, sí, Max, no terminé, Max Payne, sobre todo, el 2 es muy bueno, The Fall of Max, está tremendo. ¿Cómo se llama? Max Payne 3 también está entretenido justamente donde se juega en Brasil. ¿Qué era primero, Matrix o Max Payne, weón, respecto así como al...? No, lo primero que tuvo ese tema de como Slow Time o Tequila Time, que se llamaban, eran las películas de John Woo, donde te jugaba mucho con eso de tiempo en... como tiempo detenido. Ah, de verdad. Y de hecho en Stranglehold, que es como un juego que es la continuación de... ¿cómo se llama esa película donde Chow Yun-Fat hace de como... Tequila, comisario Tequila, no me acuerdo cómo se llama. Tira Tequila. Claro, no. Bueno, sí, hay un juego. Eso que es, no sé si es Una Bala en la Cabeza o The Killer. Y ahí me voy a acordar. Bueno, Stranglehold es como la continuación en o videojuego de esto, y que también lo hace John Woo. Y juegan también con este tema del
de estos tiempos como slow motion y todo. También con el juego que se jugaba mucho con eso era Dead to Rights, que yo lo jugué en PlayStation 2 y en Xbox original, y jugué también con el slow time. Perdón, ¿cuál es el Xbox no original? La Xbox, lo que pasa es que hoy día la Xbox One no es la One, pues bueno. Había una Xbox antes. Sí, la Xbox Zero. La Xbox original, pues de original Xbox. Del 2001. Ya que estamos haciendo una mixtura de temas, les voy a contar el día que conocí a Jungkook. No. Vamos con música elegante. Por supuesto, esto amerita una gala. Hoy día vuelve una de las secciones favoritas del público de Generación VHS. Oye, terminemos el tema de la conspiración. Sí, somos muy chantados. Ahora vamos con Salfate, conocí un día a... El cineasta hongkonés Jungkook, que en aquella oportunidad habría de confesarme que a este hombre le gustaba el cine violento solo en la pantalla, ya que finalmente él nació en un barrio pobre donde los balazos estaban a la orden del día, y en realidad en lo que él estudió fue danza moderna, y él cuando colocaba escenas de tiroteo lo hacía a ver como si estuvieran danzando, no le colocaba ruido a las balas, les colocaba música de ballet, y luego después con edición le metía a todos los tortazos. ¿Cómo fue? Estoy en Miami. Estoy por hacer una conexión de vuelta a Chile, weón, y estaba con un amigo que no podía creer. Le decía, ¿cómo reconociste a un chino entre cualquier chino? No, weón, ese weón es genio. Y va un weón así, y vamos caminando, y bueno, y yo digo, ¿sigo o no sigo? Porque te juro que vi a Jungkook hablando para mí mismo, me devuelvo, mierda. Y dice, ¿para dónde va? Agarro la, weón, con la cámara. Le digo, maestro, disculpe, así, hola, me mira así, ¿usted es Jungkook? Le pregunto, weón, que recién había hecho una pura película en Estados Unidos. Yo me dice, weón, sí, me reconociste. Weón, por favor, ya sabes, lo admiro, así que. Y yo tengo un programa en televisión, maldita sea en aquel tiempo, cáchate. Le digo, ¿usted me puede mandar un saludo? Y mira, si como un ayudante tiene, sí, obvio. Entonces, ya, diga, grande, saludo a maldita sea. Y ya, pero weón lo hice, pues, weón. Y en castellano. Y me dice, ¿y qué dije? Weón, se lo traduzco. Y como maldita sea, es como, God damn it, ¿sí? ¿Eh? Y yo dije, pero weón, ¿pero cómo me hace decir eso? Como una mala expresión, un grato. ¿Sí? No, si un programa de tele. Y no me creía. Y le dije, no, espérate. Y le dice, ¿a ver de qué se trata? No, son unos amigos que ven películas como la suya y la retroceden, weón, para ver las mejores partes. ¡Mentira! No. ¡Weón, borre esa weá! Me dijo, me estaba haciendo decir carabato, weón. No, después ahí le expliqué todo bien, weón. El día que abracé, conocí, grabé y mostré por televisión a Jungkook. Yo creo que, perdóname, Jungkook, el principio de que ya tú llegáis. Perdóname, tú me decís que el programa se llama así, tú llegas y dices, hola weón, Jungkook, chupa dentro, weón, chomata, weón. Hablando como habla, pues weón, yo también pensaría que me estaría agarrando el huevo. Pero weón, pero tengo el saludo. Por ahí está en un caso, weón, lo mostramos en televisión. ¿Qué película había hecho en ese tiempo? Solamente Cacería Mortal, que eso con la con Jean-Claude Van Damme. ¿Cómo se llama? Ah, sí, Operación Cacería. Hard Target. Un clásico. Con Lance Christensen, con Lance Henriksen y Jean-Claude Van Damme. Dice Nicolás Andrade, Lama, pregúntale al Salfa de dónde está bajando Torrent. Cáchate la pregunta. Puta, es que ¿sabéis qué? ThePirateBay.org. No, es que, weón, tengo unas páginas, conchetumadre. Puta, que no sé si decirle, porque cada vez que he hecho esto... ¿Te dice que se cortan la luz? Puta, botan la página, po, weón, porque se meten todo, ¿no? La hacen mierda, porque, weón, son filetes. Weón, es que es demasiado... Puta, no, es que, por otro lado, mira... Cuando me decís filete, ponís cara caliente. No, es que la cago, es que mi amigo como que leyó la mente. Hace un rato está diciendo, si un día hace un programa tirando los datos de dónde bajar weas de internet. Y dije, pero muy pirata, weón. No sé. Pero, ¿sabéis qué? Ya, voy a tirar una. Weón, es que palpico. Atento, radio, escucha Generación VHS. Ya, pero ojo. Sean moderados, pues weón, no la voten, pues weón. Lo único que les pido, porque es mi página entre mis favoritas. Ya. Ok. Ex video. ¿Cuál es la gracia? Son solo ripeos de Blu-ray, están al día, también tienen títulos coleccionables, y todas vienen con su audio original, además de audio latino y con tres subtítulos. Ya, incluido que tengo. Bueno, o sea, el ripeo solo. Completo. Weón, no me voy. Ya. www.alt-torrent.com, o sea www.alt-torrent.com. Weón, métete, veamos qué tiene. Weón, póngalo. Weón, me acabo de arrepentir. Weón, por favor, lo único que les pido, weón, métanse y bajen una web, pero no se pongan a descargar todo al mismo tiempo porque se la han echado. ¿Ya no existe la página? No, sí existe. Mira, weón, mira, para que caché el nivel. Y todas están en dos versiones, en 720 y 1080. Torrent.com. Y también en full 1080, que ahí pesan como 5. Y son todo MKB, para que aguante el paquete. ¡Ah, un manjar! ¿Para que aguante el paquete? Ya, pues los dedos crespos, weón. ¿Cuántas de box? Ahí está. Torrent.com está cambiando. Oye, weón, que internet es un desastre, weón. No, es que están metiéndose todos los weones.
Weón, cagó. La bajaron. Ya botaste el sitio. Ya botaste el sitio, Salfate, weón. Eso que sale en la Teletón ahí lo tenés tú o viene en Google. No, es parte de la computador del Lama. ¿No? Sí. Yo acá no lo veo, weón. Sí, de hecho, mira acá. ¿Estás seguro? Ya que pero Lama, de hecho, tenías tu corazón de la Teletón. No, weón. No, ahí lo vamos a con Lama. No, weón. Oye, esa weón no avanza nada, weón. No, pero aquí el ¿ya se la pitearon? Amigo, oh, el internet es por fibra óptica, maestro, acá. Cagó la weá. Malo tu dato, Salfate. Dice K, o sea, Juan Andrade, dice Chrono Trigger, el mejor juego de todos los tiempos en Super Nintendo. Eso lo, o sea, Akira Toriyama hizo los personajes. Chrono Oye, Trigger pero si alguien logró meterse, si alguien logró meterse, que nos manda un pantallazo por Twitter. No, pero espérate, búscalo por Google, capaz que hay una conexión directa a través de juego, que tirarlo directo, porque a veces no aguantan los triples WWE o los HTTP. Al torrent, búsquelo, Audio Latin Torrent. Ah, no, espérate, ese es otro. Ahí está, vamos. 2015, animación, terror, comedia, atención, ya pincha ahí. ¿Cómo llegó ahí, maestro? ¿Empezó a googlear? ¿Se metió a...? No, es que tengo, ¿cómo? No. Es que ¿sabes que les cuento otra papita así? A ver, dale. Puta, es que yo a él le debo mucho, porque él, weón, me ayudó. Una vez recuperado unos datos y ahí está. Con una amiga. ¡Huevón, los tomates asesinos! ¡Próxima entrega! Conozco a alguien de Anonymous, pero ahí les cuento. Toma, huevón. Oh, eso estaría bueno, entrevistar a alguien de Anonymous, weón. ¿Cachai? Weón, está todo. Sacado toda la Halloween, on back, van al día. Y los pesos son exquisitos. Tienen modelo 720 y 1080p y van al día y de repente van tirando papita. Por ejemplo, ya está. Mira, imagínate que tomate. Runner en full. No, los tomates asesinos, próxima entrega. ¿Te acordáis que tomate asesino salía George Clooney, pues, weón? Oye, como te digo, la gracia de eso es que el MKB viene audio original, audio castellano en latino, no español, coño. Y los subtítulos en castellano también, weón, en la raja. Y en un rico peso y se ven, están muy bien comprimidas, weón. Juan Andrade te dice, Salfate, por fin alguien cuerdo. El Fallout 4 no es bueno, ni el motor gráfico, ni la jugabilidad. Todo. Lo que pasa es que, espérate, aquí yo quiero hacer ya, pero los topos son una mierda. Quiero hacer una... Los monstruos pa'l pico. Y ojo, espérate, esta weón imperdonable. La mira en tercera persona... Weón, no es precisa. Vos le disparáis a la weá que está con el punto y no le pega ahí. Esa weá es como para llegar y decir, weón, devuélveme la plata, conche tu madre. Mira. Te la devuelven. La mejor versión de Fallout hoy día en la que salió al mercado es la de PC. ¿Por qué? Porque justamente tú puedes llevar los gráficos a un nivel muy superior a lo que tienen hoy día las consolas, tanto la Play 4 como la Xbox One. Eso está. Porque el mundo es muy, muy, muy grande. En términos de lo que es la mira del juego, tú vas desarrollando más habilidad a medida que el personaje lo vas depurando, sí, un poco más. Con, porque como este tiene es un RPG, básicamente, que tú tienes que ir desarrollando el personaje que tiene cuenta. Ahora, Fallout es un juego, yo te diría que es como Final Fantasy. O sea, alguien que lo toma el día de hoy y que no conoce mucho de Final, a lo mejor no lo va a encontrar entretenido porque es un juego lento para lo que es los jugadores del día de hoy. Mira, sí puede ser, pero yo no le perdono la gráfica. Es que no puede ser que la versión de Play 3 de... El Lazo Faz sea más mejor que esto. Es que mucho, lo que pasa es que el mundo es gigante, el Wasteland de Boston de Fallout 4. No es que lo defienda. Ya, pero eso es como echarle agua a la sopa, po. Eso es como, ya, alcanza para más, pero más fome. A mí me gusta, a mí Fallout 4 lo encontré muy bueno. No lo he avanzado mucho. Pero pregunta, pero con toda la inocencia, ¿no pasa que títulos como Fallout como que gustan a propósito de ciertos cineastas antes de jugarlo? Incluso es como que hay un enamoramiento por el... No tan objetiva con la wea. Puede ser que, o sea, yo creo que cualquier gamer que tiene una saga o franquicia del cual es fanático, tú ya tenés como una predisposición. Le perdonáis cosas. Pero tú eres un especialista, bueno. Ruso. Dicho eso, distinto. Es un juego enorme, es un juego gigante, donde hay muchos elementos a desarrollar. Que pongan dos discos los weones por último. El Vault, el 111 o 112, no me acuerdo cuál. Está muy entretenido todo lo que está pasando ahí, donde la gente comenta. Datos súper curiosos que salieron el día de hoy con respecto a Fallout, que el 14% de los jugadores de Fallout todavía no han salido de la primera bóveda. Es decir, ni siquiera se han enfrentado al Wasteland todavía. ¿Eso es malo? No. ¿Habla mal de los jugadores? No, habla, que habla, en fondo, mal? Habla en el fondo que hay gente que... Habla de decir, podemos hacer estos análisis, que antes tú no tenías idea en qué estaban los jugadores. Ya. Hoy día los trofeos te permiten saber a dónde están los jugadores en términos del desarrollo de la historia. Sí, dónde se agrupa todo lo bueno. Ahora, la banda sonora vintage, me encantó, quiero el disco ahora. Tiene oye, tiene cuento. ¿Dame pantalla, Ruso? O sea, ¿dame pantalla, Wilpo? Tiene un cuento, ¿no, Ruso? Un cuento. Ruso, qué elegancia la de Generación VHS, mira. Te mandan al tiro guate de los Simpsons, weón. Viejo, qué elegancia la de Francia. Después dice Diego Muñoz Lama, pregúntale a Salfate si solo juega consola o también tiene PC.
que de las specs. Mira, tú yo no te digo PC gamer. No. No, yo no sabía. Yo pensaba que no tenía ni computador. No, no, yo soy full Mac. Sí, me compró uno, pues, weón. Mira, sí, pero, ya estamos. ¿Sabéis que yo prefiero no jugar? Un computador venía medio raro. Porque. No, nuevo. No, porque ahí, weón, quedo, weón, pegado, weón. Pues es que yo empecé. ¿Qué me gusta jugar en PC? Los juegos, ¿cómo se llaman? Como Warcraft, Homeworld. Los que son así como de. ¿Pero qué? ¿Como de estrategia? Claro. Como ya un Warcraft. Es que tienen un nombre técnico. ¿Cómo se llaman? Un eso? RTS. Un RTS, bueno. Un Real Time Strategy. Perfecto, eso me gustan. Pero, weón, es como cuando voy al casino, weón. No me di ni cuenta y salió el sol, pues, weón. Entonces mejor me. Ludópata, perro. No, me retiré. Es que me va bien, weón, con mi sistema, pues, weón. Ah, verdad. Oye, un día. Ah, no, no se puede transmitir los casinos, te echan, te corren balas. Bueno, un día diríamos a ir, weón, tengo. Ya vamos, casino. Weón, vamos con el Lucas, mi hijo. ¿Vamos el viernes? Y la hacemos. Vamos. Mira, mira. Y el matrimonio a la mierda. No, chucha, me cagaron. De a poquito se está corriendo. Sí. Oye, dice Roberto Sandoval, qué buen panorama es escribir la tesis escuchando a los cabros. Saludos desde Conce. Pregúntale, ¿qué tesis está escribiendo? ¿De qué? ¿De qué estás escribiendo? ¿Qué bueno mando tú? De la película tesis. A ver si lo podemos ayudar. Una tesis, ¿de dónde viene el término tesis? De la tesis. ¿Tú crees que lo podemos ayudar? Sí, pues capaz que sea un tema que nos compete, podríamos darle algunos tips, bibliografía, yo qué sé. Chiquillos, nos vamos al primer corte. Esto es Van Halen, You Really Got Me. ¡Oh, qué buena! Videojuegos, películas, series y todo lo que te lleva al próximo apocalipsis. VHS, junto a Juan Andrés Alfate y el Lama. ¿Qué querías decir, Brilovich? ¿Qué dijiste? ¿Querías dar una... cuando volviéramos, querías decir unas palabras especial? Yo quería hacer un disclaimer en... que nos pidieron expresamente que hagamos un disclaimer. Ya es como tercera vez que pedí disculpas en esta no, semana. No, yo no pedí una disculpa. Un disclaimer del programa. Pensamos. Las opiniones vertidas en Generación VHS son de expresa responsabilidad de New Radio. Ni Salpate, ni Lama, ni yo nos hacemos responsables de ni una hueá que se diga acá. Les digo al tiro. Nada. Nada. De hecho, yo me olvido al tiro. Terminé, me olvido todo. Pero vamos, pero sí. Exacto. Yo, mira, a la señorita Carolina Herreros. Le queremos pedir una sentida. ¿Sabes qué? Le vamos a decir, búsquese pololo. Le puede ir mejor en la vida. Oye, espérate, pero a todo esto. No. ¿A qué hora el matrimonio? ¿A qué hora? Son a las 10 las cosas, pues, weón. Sí, pues, weón, pero tengo que estar allá a las 8 y la iglesia. No, tranquilo. Pero que, perdóname, ¿vaya a leer algún texto, Pulpo? No, ¿o claro, vaya a hacer una petición por los novios? Claro, no, es que yo soy el pastor. Él es el que los casa. ¿Y qué con telonero la weón? ¿Por qué tiene que estar adelante, weón? Sí, no. ¿Y dónde? Ay, subir un matrimonio previo de enano. Se queda ser uno de enano. No, oye, digámosle a la Caro que todo esto joda, que para que no la tome contra no, Pulpo. Sí. Pulpo está con ganas de irnos, dijo hace rato. Pulpo está nerviosa, Caro. ¿Tú no lo estáis viendo como lo vemos? Porque Pulpo dijo antes, no, Rigo, ir, tengo ganas de bailar harto, tengo ganas de estar con la familia, de ver a estos tíos que nunca veo. La chica mala, güey. Te tratamos de salvar. Estás dejando WhatsApp. Mi bolola dejó en WhatsApp. Abandonó el chat. ¿Abandonó? Sí. No, dice. ¡Vamos a pelear terrible, brígido! Oye, hasta dice, ahí no llega. Jesús Garriel, yo todavía espero cuando conoció a Tarantino hace como 30 episodios. Salpare conoció un día. No, es que a él no lo conozco. Lo que pasa es que Bryan Singer, director de X-Men, ¿sí?, me hizo la paletía de contactarme y llamarlo por teléfono y hacerle una entrevista, pero no lo conozco. ¿Lo te trata por teléfono? Sí, no lo conozco físicamente. Después dice Matías Valencia, yo veía cuando Chico Rincón Salfate en el programa Planeta Freak. Sí, ¡uy, weón! Gabo Mancía, recordando juegos de Play 1, uno de los juegos más hermosos fue el Final Fantasy 9. Sí. Forever Alone, dice Salfate, datos de minas, pues, weón. Datos de minas. Puta, para mí, no, ya. Mi página es... No. ¿De qué estamos hablando? ¿Chicas de pago no, o para el video? Vamos a algo real. ¿Chicas de pago? ¿Qué películas o series me recomiendan para el verano? No, pero ahí me tenéis que dar un margen. Pucha, sí, hay que me tenéis que acotar. Es demasiado. O sea, por lo menos que me diga qué le gusta. Claro, o qué ha visto. Si yo le diría puta vez Casablanca, a lo mejor la vio, pues, bueno. Pero no es una serie esa buena película. No, la película es buena. ¿Una serie para el verano? No, películas o series que me recomienden para el verano. No, pero me tiene que dar algún margen. Claro, porque si no nos vamos a la mierda, pues, weón. Bueno, hasta dos semanas, weón. Porque ponte tú si. No, necesito una pista, porque si no, muy difícil. ¿Una pista? De Human Centipede, compadre. No. Claro, una película serbia. Dale una palabra, dale luz. Cuatro bodas y un funeral. Oye, yo quiero saber si a la gente funeral, el de Pulpo. Esto de dar datos de página de descarga exclusiva. La tiró por ahí el arroba chaucha leal. Dice, yo di ese dato la otra vez, ¿eh?
Dice que el dato que usted tiraste de Alt ya lo había dado. ¿Quién lo dio? Él dice acá, él dice que lo dio. Ah, lo dio en el chat, ah, no sabía. Puede ser. Ya, pero una, ya, entonces abramos una sección, weón. Tienen sus mejores páginas. Tienen, comparten con la ya, comunidad. Es que digamos, lo que dice Jorge Vargas, tienen hasta los 33 las weas malas. No podéis tener esa película, listo, yo no me meto en un sitio así. Ahora, ojo, si es por ver series, vamos a tirar otra wea. Saca otra wea. ¿En serio? Que tiene dos columnas. Al lado izquierdo, estrenos de película. Y al lado derecho, series de televisión, ordenadas por temporadas, capítulos y con asociado el subtítulo. Ah, mierda. Ya, mierda, la voy a tirar nomás, weón. Ya, ponga. Estamos chorreando conocimiento hoy día, ¿eh? Hoy día, por lo cierto, ponga www. Ya, anoten esto. Para estar al día en cualquier serie, incluso se adelantan. www. Pone M. M. E. E. J. J. O. O. R. R, mejor. E. E. N. N. B corta. Me corta. O. O. Punto com. Ya, mira, tírelo, tírelo, tírelo. Cada día mejor.com. Sí. ¿Viejo? ¿Qué onda? La cagó. ¿Qué onda, pero tu viejo, weón? Ya, weón, mira. A ver, ¿qué tenemos al lado? Bones, temporada 11. Mira, baje. Gotham, segunda temporada. Van al día. Después tenemos The Last Over. Estamos viendo series nomás. Supergirl. ¿Cuánto? Supergirl. Primera temporada. Amy. Mira, está el documental de Amy, ¿no? El de Amy Winehouse. Walking Dead, todo. Y al lado izquierdo están las películas. Oye, y esta película, Aleluya. Homeland, quinta temporada, compadre. ¿Qué episodios van? Ahí puta, van los primeros. Bueno, está todo. Y están en dos versiones. Están en 720 HD y en versión 480 a los 45 minutos. Para los que quieren verla más rápido en un computador que necesitan alta definición. Oye, vamos a hacer un disclaimer. ¡Datazo, weón! Vamos a seguir un datazo. Vamos a hacer un disclaimer para la gente que trabaja en New Radio, que está afuera en la sala de redacción. Y ustedes, weones, que ya caché que el Lama está bajando, weón. La internet, compadre, acá es para el uso profesional, no para su weá. Toma. Sí, pues. No, aquí película. Bueno, cancélate la descarga, por favor. Manuel Hidalgo, ¿algunas películas de Aikido que me puedan recomendar? ¿De Aikido? Sí. Puta, es que sabéis que películas de Aikido en estricto rigor no hay. Así solo las de Steven Seagal. Claro, es como el más conocido. Yo, lo personal, que practiqué 10 años, que vi todo lo que había que ver de Aikido en documentales, distintos maestros, ceremonias y todo lo demás. Yo te diría que no conozco más películas de Aikido, weón. Por ejemplo, en Juego de la Muerte aparece un maestro de Hapkido que pelea con Bruce Lee, que puede ser parecido, la versión coreana. Pero de Aikido, no, weón. O sea, las mejores películas de Steven Seagal, las primeras, obviamente que él desarrolla muy bien la disciplina. Antes de que tuviera, weón, la versión mórbida. No, la cagó. Yo creo que lo clave para el Aikido es la colita. Se comió el maestro. De hecho, Steven Seagal se comió el maestro. Oye, el maestro lo mandó incomunicado a New York City a Nadalón después de la operación. A ver, no, weón. Esto es del GIF. La tina Morris. Oye, es verdad, weón. Se parecía a Peñita. Esa Peñita también, la Peñita. No, pero con Tegoy, con bigote. Roberto Sandoval dice: cabros, mi tesis se llama El proceso de interdicción del demente en Chile. Una solución añeja y obsoleta. Declarar claro. Interdicto a la gente. ¿Eh? Por supuesto, o sea, le debe estar estudiando leyes entonces, ¿no? Imagino. O algún asunto, weón, de peritaje. Oye, les tengo una idea. Va de la mano con los recomendados. El otro día descubrí, me imagino que todos los weones ya lo conocen, pero yo lo descubrí recién, camp4.com. Yo pensé que iba a decir así como, weón, Messenger. Camp4.com. Ya, esa weón es porno, weón. Sí, po. Ay, que no vamos a hacer los weones con ese tópico tan importante en este programa. Bueno, no, pulpo, usted está caminando por la cuerda floja y encima se tira las páginas porno que es. Pulpo, weón, elige bien las batallas, weón. Toda la razón, weón. Mal pulpo, momento. Pulpo, elige un día las batallas. Va a llegar a la casa, va a llegar regalón y si no es que te amo, mi amor, mentira, weón. Forcam.com. Va a llegar a la casa y va a cachar que ya cambiaron la cerradura. No, va a hacer así. Buen día verme en el sofá afuera. Buena idea, compadre. Buena idea. O sea, mala idea plantearlo ahora. Pero métanse, camp4.com. Puede ver shows en vivo de estas chicas. Veamos, pues, bueno. Estamos probando. Y puedes pagarlo. Poquito. Sí. ¿Abrimos? Salfata, no voy a contar a Abrilovich. Salfata no lo conocía. Ahí. Que me venía hablando en el camino, me decía, hay que modelar. Va a entrar un auspiciador. Ah, no. Va a entrar un auspiciador. Pero si relaxchile.cl también se puede poner, po, de hecho, se pone. Y auspiciador de nosotros, claro. Dice no, Víctor González, en un concierto navideño para niños tocamos la suite de los Thundercats y el compositor Bernard Hofer estaba ahí, fue filete. Ah, perfecto. Mira qué buena. Saludos, cabros, nos manda Diego Muñoz, ahí nos está viendo, mira, está la foto. Bueno, ¿no? Oye, hay una... Mira, el hombre que está haciendo la tesis...
De la película Tesis. No, no tengo para qué decirle, te está escuchando. Dime, claro, que me diga. Oye, te digo que Salfate te quiere decir. Es como que Mike peleó con Salfate. Lama, dile a Mike que... Diga, que me diga cuál es la carrera que está estudiando, porque yo pensé que podría ser algo de peritaje policial o también leyes, porque si es lo segundo, podría aportarle con algo. ¿Cómo que Salfate podría aportarle? Existe un caballero que se llama Stanislav Grof, que escribió un tratado bastante interesante respecto a los estados de locuras temporales y esquizofrenia, y cómo podían ellos acceder quizá a estados de conciencia que eran considerados agresivos cuando ellos no podían controlar o no tenían formación al respecto y que a veces eran acusados de crímenes. Entonces, lo que él está haciendo, y según entiendo, es que obviamente no te puedes sacar el pillo diciendo estaba loco, pero sí se puede dar una explicación que tiene que ver de un carácter no médico, pero sí todavía indebidamente explorado por la ciencia. Qué bien, Salfario. Yo creo que a mi compadre le quedó clarísimo. Dice Pedro Star, ¿y en cuál de todas las señales de New Radio se va a transmitir Generación VHS? Es New Rock. Es New Rock. New Rock. New Rock, pues terrible. Donde el rock vive. Dice Kenorak que recomienden películas de culto. Postdata, Kick-Ass, Torrent en la luz. Es bien bueno, pero fíjate que últimamente se ha quedado atrás de estas cosas. Yo ahí recomiendo otra cosa. Un buen buscador que busca en varios sitios a la vez, entre ellos Kick-Ass y Pirate Bay, es... Oh, se olvidó, bueno, ese no es hormiguero, conchito. Puta, bueno, ya me voy a acordar cómo se llama. Es que ya los tengo en Bookmark, ya son muchos. Pero dice, la Crito dice: ¿Puede Carito, el, grande, señor, beso. El señor Salfate hacer cineterapia en el programa, así recomendando pelis de culto buenas? Sí, lo podemos hacer un día, por supuesto. Después dice: tírate una para bajar series onda Capitán Futuro, los animes buenos de los tiempos. Aguanta Capitán Memo. Yo creo que mejor Mac Anime. ¿Mac Anime? Sí, que aguanta todavía muchas series antiguas. Lo que pasa es que las mejores formas de bajar películas son aquellos que también ofrecen los capítulos que las tiran en línea nomás, así como para pa verla, sí, en el momento. Para verla por streaming. Ya está JK Anime, por ejemplo, y te permite bajarla en versiones MP4 con muy buena compresión. Pero yo creo así como para descargar películas y tenerla en buena calidad, MC Anime, macanime.net, puta, sigue siendo una de las más grandes versiones. Bueno, ¿hay algo, algún documental que me pueda recomendar Salfate, porfa? ¿Pero de qué orden, por favor? Yo tuve que tirar uno hace poco. Volví a ver el que estrenó a Netflix, el de El Diablo de Daniel Johnston. Sí, claro. Que es entretenidísimo. Qué buenísimo. Es bueno, muy bueno. Buenísimo. Documental, compadre. Vean el documental de Atari. Sí, el desentierro de los juegos de Pac-Man. Muy, ¿no? Muy bueno. El DT, perdón. Muy bueno. Oye, me sentí mal por el dato que di. Les quiero dar otro dato mejor. Un poquito más light. Porque mañana se cierran las postulaciones para postular a la beca Junaev y todo. Las postulaciones para postular. Sí, se cierran. A ver. Es como, no, era eso, para nivelar un poco. Mañana, espérate, queremos dar un dato. Mañana se cierran las postulaciones para postular a la beca Junaev. A la beca Junaev. Sí, una información de mierda para nivelar. Porque yo iba a recomendar peruanastop.com. Que está filete. No, ese hay que verlo, permiso. Dice la Caps, falta un dato útil de porno a Navalón Pirata. Sigo diciendo, New TV tiene nicho para los fines de semana con Generación VHS. Oye, no puedo ir. Después dice Grande Navalón Pirata. ¿Puedo hacer una pregunta? Porque estoy cachando que para dónde va este programa. Exitoso por lo demás. Peruanastop.com. Podemos hacer una versión más tarde, un día a la semana. Bueno, pero es pero un tema que estamos conversando en el interno, ¿eh? Por decirlo en buen chileno, con la pichula afuera. Eso, claro. Generación Triple X. Ahora, ¿te das cuenta? Con te la chulapia afuera, claro. Te das cuenta una cosa, Salfate lo pone y Mike le dice al tiro como bajando el humo. Oye, esto algo estamos hablando en interno, como diciéndole, tú no estás en esta conversación. No, pues si lo hablamos con Salfate. ¿Lo hablamos con Salfate? ¿Estamos seguros? ¿No fue un sueño? Puta lama que tenía. Oye, mira lo que nos mandaron acá también, mira. Qué desgraciado, güey. Incomunicado University. El YouTube del porno. Ah, pero eso es muy bueno, es un clásico. Just Porno, sí, Bulls. Le hace un poco a las jovencitas y ahí uno juega con el límite de lo prohibido. Pero la de las peruanas, ¿cuál era, compañero? Peruanas2.com. Dice Illuminati, ¿vieron Bronson? Hemos hablado harto de Bronson. Buena, buena, muy buena película. Uy, peliculón. Peliculón. Hardy, compadre, lo hace muy, muy bien. Bueno, qué buena. No, cuando se empieza a echar más. A todo esto. Y yo creo que esto lo deben saber varios, pero para los que son puteros, vale decirlo, que parte de su sueldo lo invierten en prostitución legítimamente. Ya. Existen dos grandes foros chilenos que se llaman La Estocada. La Estocada. Con C y con K. ¿Ya? Y donde lo ponen notas. Le dice, oye, la Noemí de la página tanto
es igual a la foto, se pasó y se lo traga. Ya, para esto. Listo. Te recomienda. El otro dice, oye, ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué? Rosita no se hace la difícil y no, no da beso. Y no está afeitada, güey, no me gusta, no sé qué, güey. Bueno, es un ranking, los güeyes colaboran y las mismas minas dicen, oh, chiquillo, ¿cómo estás? Y acabo de llegar. A la buena. Ah, aquí están mis fotos, güey, y esta semana, bueno, si no te puedes creer en la mina, 10 lucas, ya nada, güey, los 10 primero. A la Juanita le gusta el smegma. Exacto. Y después pide beso. Oye, pero así como que se genera interacción entre la niña y el flaco que la criticó, así como no, esta mina no lo estuvo. Hoy, perdón, tuvo mal como, día, esto le es como Yelp. Voy a poner mala nota en las tocadas, güey. Esto es como Yelp. Esto es un Foursquare. Oye, a todo esto, yo no encuentro nada más amoroso cuando las chicas, las escort, colocan su aviso y como que la hacen todas. Y como ya el bonus track dicen, doy besos de polola. ¡Oh! Es como tierno, como que te quiere. ¿Pero en qué parte los da? ¿Donde tú no quieras? No, la boca, beso polola, pues, weón. Así un besito. Pero hay polola y de repente quedan su beso negro, pues, weón. Ya, pero eso va con la weón. Es un beso una polola, weón. No, pero es que las minas te dan besos donde queráis, pero besos así lo encuentran demasiado íntimo. Aunque parezca weón. Entonces el beso polola tiene otro precio. Claro, obvio que le hay un beso a esa weón, es como que se le chupía 200 weón. Pero bueno. Tengo el sabor de la mitad de Santiago en la boca. Linda, la boca. Así sabe Santiago. Roberto Sandoval, maestro Salfate, estudio de Derecho en la USSC. Muy buen dato, gracias. Y que recomienden programas buenos para bajar archivos de torrent. Para mí, compadre, el mejor, yo estoy ocupando Transmission en el Mac, un cliente de torrent muy liviano, que funciona muy, muy bien. Bacán, y mira, ya, y saca la caps. Después dice, Arroyo, quiero una opinión. Vi el primer capítulo de Supergirl y no me gustó. ¿Valdrá la pena seguir aquella serie? Si no te gustó el primer capítulo, yo ya no la vería. Pues, bueno. A mí no, mira, me tinco. El primer capítulo, malo. Malo. ¿Y la mina? Melissa Benoit es bonita. Nada que decir. Ella es bonita, lo hace bien. Es bonita. Sí, no es rica. No, no es rica. Es que no tiene un carácter, no es kriptoniana. Pero no sé lo cómo. Que le falta, pero la serie le falta un poco. ¿Qué es el kriptoniano, perdón? Compadre, un extraterrestre empoderado, weón, con miles de años de avance tecnológico, weón, y un... educación sociopolítica más avanzada. ¿Sabes que la cabrita era media como... No, era muy... ¿Era como Gaia? Sí, pues, no, era muy... Gaia la toalla, pues, weón. Pero que te digo, la serie partió lenta, el segundo capítulo firmó un poco, el tercero guateó nuevamente, y bueno, y el último, el capítulo de ahora que se emitió con un delay porque por motivo justamente de los ataques en Francia, el capítulo exhibía escenas de terrorismo y lo demoraron en respeto a lo que pasó en la Capital Gala. Salfate, ¿hay algún documental de Aikido? Pregunta Manuel Hidalgo. Uy, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tírale uno. A ver, los grandes documentales son los de O-Sensei. Son 7 videos, que es material original del creador del Aikido en distintas etapas, de lo más joven hasta ya más anciano, haciendo unas maravillas, compadre. Son 7 videos y el uno que... A ver, mira, búsquelo. Videos originales están en YouTube, de hecho, yo creo. Duran 45 minutos cada uno y algunos media hora, que son videos de O-Sensei. O es la desinencia japonesa para... engrandecer a alguien, o sea, el gran maestro. O sea, solo podría decirte a ti, Salfate. No, pues, no, yo no. ¿Tú eres el maestro acá de Perú? Una persona, como dice el rey. Ah, qué lindo, que le gusta leer un poco más que el rey. Esto ya, eso, ya, eso es todo. Eso es nada todo. Más. Oye, dice María Valencia, Salfate, recomendaciones para entrar en el mundo del Aikido me interesa mucho. Uy, qué difícil, bueno, pregunta, porque hay muchos exponentes que son técnicos solamente, que no te entregan el espíritu y el valor de mover no tu cuerpo, sino tu mente, un entrenamiento, digamos. Sí, me imagino. Aikikai, yo sé que es de los mejores que hay acá. ¿Quién? Aikikai. Técnicamente sí, pero técnicamente. O sea, me refiero ahí, hablando las cosas como son, está muy, y lo voy a decir, weón, bueno, así porque, compadre, conozco el medio, está muy... ¿Comercial? O sea, weón, bueno, le importa más que paguen las cuotas, weón, bueno, lo que... Bueno, es que, bueno, Aikikai ya tiempo en Chile ya... Sí, por supuesto. Ahora, todavía, si mal no recuerdo, maestro Rojo, bueno, es el Rojo, justamente. Decir, pero... Jorge Rojo. Dice el acrito, ay, Rincón Salfate, mando un beso y le mando 9 vueltas, por favor, dile. Ahí, igualmente, maestro. Después dice Pedro Stark, aguante generación. ¿Sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Podrían darse una vuelta por Hakusai, que está en Aguilucho. Aguilucho es como Echeñique, la continuación que hace llegar a los leones. El profesor, que es Aikido, que fue maestro de Sao Tome, que era directo del creador, él es psicólogo además, de la Chile, Instituto Nacional estudió, y es un, además de ser un tremendo psicólogo, es un excelente profesor y contenedor de Aikido, y que está en una línea de carácter más espiritual, es mucho de sacar la energía. Es una recomendación. Dice Kenorak, el documental de Kurt Cobain es muy bueno, aunque no te guste Nirvana, es muy interesante su forma de narrar. A mí me gustaba Nirvana, así que no. Después dice, comunicado a New York City, una ex compañera de curso le decían la come leche.
Chan. Chucha. Menos mal que no se la come moco. Oh, te basaste. Con la versión de basurita. La cagó. Sí. Después dice que no. Oye, era, comenzó el minuto Smegma. Oye, el loca, el loca esa de las niñas, que hay algunas que les gusta así como... ¿Cómo qué? ¿Qué es eso? Beber las proteínas. Sí, pues. Sí, pero es que también lo que pasa es que yo podría decir que a la mayoría le lo pueden encontrar un poco asqueroso, yo qué sé. Por la consistencia, por el sabor, no debería ser tanto. Es tan bacán que acaba Nutella. Claro. Ah, weón. Así lo bueno, los buenos con diabetes, yo creo que sí. Igual más dulcecito. Es que estos buenos que mean y se llena hormiga el baño. Mermelada ahí. Una vez, bueno, una hay una canción de rock argentino que es como, así como, yo te avisaba y tú no me escuchaste, ¿no? Hey, weón, se dice que se trata de eso, que la weón estaba chupando y dijo, bueno, avísame, y se puede, no la avisó y no la escuchó. Weón, yo me acuerdo que tarde los pitos de censura. La Fran Undurraga, Fran Undurraga, frambulosa. Ya, pero sí, cuidado, ¿eh? Contó una vez en un programa, le decía, oye, si su mujer la noche ahí le va a pegar un... Y luego, y ustedes muchachos quieren soltar sus espermios en la boca de bien ella. Bien conocido como la americana. Claro, y ella va a consumir este golpe vitamínico. Sí. Traten de no comer... Espárragos. Sí, obvio. Es muy fuerte el olor. Po, lo mismo que... pero weón, conche tu madre. De hecho, lo mejor... La tiró así. Maestro, la alma, la maestro, se lo digo al tiro. Lo mejor, jugo de piña. ¿Qué fue eso? Jugo de piña. Va a ser como un yogurcito de piña. Yogur de piña. Pulpo rogó la cara como que alguna vez ha recibido un pencazo con... No, weón, ahora no como más espárragos, weón. ¿Qué onda, weón? Oye, a todo esto... La casa tiene una plantación. Hay cachado que había... Voy a botar todos los espárragos que tenía. Pero hay cachado que había uno sin querer... Le achunta mal y le cae en el ojito y le, sí, y le queda flojito como por dos días. Le queda así como con orzuelo. Es que lo peor de todo que... Pero uno, lo digo de cariño. Uno no quiere, y pero pasa, como que va directamente quedó, relacionado al ojo. Le quedó el ojo preñado. Deja. Claro, parece como Techin Han con trojo. Puta, queríamos subirle el nivel. Esta weá la mandamos a la mierda, weón. A la B. Oye, no, el minuto Smegma, weón, fue dice, largo y duro. Arroba chaucha, se viene Jessica Jones el viernes en Netflix. Sí, el esperado. Uy, este viernes. Weón, y este compa el matrimonio está puro weando. Pulpo la está cagando por todas partes, weón. Yo quiero que cada... Mira, Pulpo. Oye, me gusta mira, ella. Este programa, grábalo, ¿ya? Y llévalo hoy día a la noche a tu casa. Y aquí, mi amor, aquí tiene todas las razones por las que yo creo que no deberíamos ir al matrimonio. Y explícale que no comís más espárragos también. Claro, que voy a tomar harto jugo de piña. Dile, pero van así. Traje este jugo para que lo tomemos juntos. Y hoy día no, vaya a tomar... Mi amor, no como más espárragos. Hoy día vas a tomar de la botella. ¿Sí? Oye, Roberto Sandoval dice, maestro Salfate, ubica al escritor Miguel Serrano, ¿nazis extraterrestres? Sí, por supuesto, compadre. Yo tuve el honor, pues, lo voy a decir así, que no se malentienda, típico, como estamos en un país tan hipersensibilizado. Yo conocí y entrevisté a Miguel Serrano. Puta, a ver, quiero, a ver, ¿cómo? A ver, es el líder neonazi él. Sí, ahora, sí, da lo mismo. Justamente. O sea, porque no me interesa por su filiación con Hitler. No, está bien. Me interesa por, weón, qué nivel de cultura y esoterismo. Weón, es hablar como con un dios pagano, weón, es la cagá. Bueno, murió él. Y él me regaló un libro que se llama Manu, El Hombre que Vendrá. Y bueno, tiene un nivel de información increíble, mucha, muy piteada, pues, weón. ¿Cómo que? Tírate una piteada. Puta, que... Una weá que tú leíste y que te cuenta piteado, claro. Son superiores. Claro. Puta, que Hitler en realidad... No, pero no cagaba, si no me hagan. No, como que vivía con una raza que tenía ojos cuadrados, que tiene una base en la Antártica. Pero es que aquí hay el problema, porque... En algún porcentaje yo creo que eso es posible, porque hay datos, hay otros libros que hablan de eso, entonces como hiperbórea, pero es que eso es lo que pasa, no sé dónde termina la ficción y dónde empieza, la empieza una la realidad. Realidad que de por sí tremendamente extraña y fabulosa. Hoy buen día podríamos hablar de todo el periodo de hiperbórea, bueno, tenemos para rato. No, ahí. Pero Miguel Serrano interesantísimo, ahora el weón, claro, nazi, y ahí bueno, los judíos, la weón, entonces, no, pues hasta ahí nomás llego yo, pero hablar con él era weón, así tremendo, era como hablar con Jorge Luis Borges, Raúl Ruiz, weón, pero además, weón, rayado esotérico. Dice el comunicado de New York City, faltan historias de Pera Cuadra contadas por Rincón Salfate. Es que ya no las podemos contar. Que, es que yo no puedo hablar en su nombre porque sé que una vez se me enojó y con justa razón. Sí, te cuadraste. Es que conté demasiado bien. Dice Gap, cuando le cayó en el ojito. Ya, weón. Debería existir una sección triple X. No, pero es que la mejor es bueno, cuando... le dio cuando estuvo hepatitio, ¿no? Y se la contagió a la señora. Y de la otra pieza le decía... Bueno, un mes separado. Bueno, a punto de morirse ella, pobrecita. Decía, apenas me levante te voy a matar, concha tu madre. La pregunta es, ¿cómo le dio hepatitio? Chupó poto.
pero de otra persona, no sé. Juguito de poto, weón. Imagínate que tu pareja se entere que te la estás engañando porque le pegaste la hepatitis por chuparle el poto a otra persona. Mal, weón. Oye, este, vamos a decir que vamos a tener que hacer de verdad una. Y me un dice por qué no me chupáis el pico así. ¡Chao! Dice. No, nos disvariamos, weón. Hace dice... tiempo que no tenemos programa, capítulo serio, weón. Oye, weón, ¿es verdad o mito lo de Ricky, dicen acá? ¿Qué? No sé. Manuel González, oye, ¿es verdad o mito lo de Ricky? ¿Lo de Ricky O? ¿Será lo de la mermelada de Ricky, el perrito y todo eso? No, Ricky, yo creo que es mito. Yo creo que el mito del... Lo que es verdad Ricky. Es que afuera estaban las locas esperándolo. Ricky, queríamos que nos culen. Ya sé. Con un cartel. Acá me poner el alón. Yo lo encuentro romántico. Le cae en el ojito. Que el ojo preñado. No, pero después dice acá Pedro Stark, hashtag eyaculación VHS. No. No, mira, yo de verdad, hagamos una cosa, agarremos todos estos contenidos y los llevamos a otro día, a otro horario. ¿Qué le parece, señor Pulpo? ¿Le parece una propuesta? Mira, ¿se ve lo que me parece? Después de las 10 de la noche. Déjame que termine el matrimonio el viernes y nos juntamos acá. Seguramente. Oye, a mí me parece que te reciban en la casa hoy día, weón. Yo creo que sí. A mí me parece interesante, weón, que podamos hablar, weón, de política internacional en este momento y después pasarnos, weón, estos temas. Al minuto Smegma, weón. Pero... Sí, este fue de larga duración. Esto fue, weón, la hora Smegma. Cago, pero Smegma es como un personaje de Casa Fantasma, weón. Sí, como el nombre como de fantasma. Sí, es que a Zafate no le gusta. Oye, weón, ¿qué les parece? Hoy día ya, weón, le hemos dado la vuelta a todo. ¿Qué le parece si nos guardamos o quiere comentar alguno de los temas que tiene? No, quería decir lo de Alan Moore, que está de cumpleaños hoy día, que nos escucha todos los capítulos. Lo retuiteé, qué notable. Oye, y además... ¿Qué Alan Moore, weón? No, lo mejor de Alan Moore es lo que sale como en el Wikipedia. Si tú buscas a Alan Moore, dice... dice... Escritor, ocultista, chamán, mago, sí, guionista, bo. Inglés, mimo y soldado de arco. Muchas felicidades, weón, a Alan Moore. Y también el ratón Mickey cumple 87 años. ¿Cuál es tu cómic favorito de Alan Moore, Privilege? Mira, yo voy a decir, fue un silencio largo ese para el ruso. No, ¿eh? Lo que pasa es que uno va a decir al tío, yo creo que cualquier persona va a decir Watchmen. Sí, claro. Porque obviamente que es una obra ya, saquemos espectacular. Watchmen. Saca Watchmen. ¿Ya? Me gusta mucho lo que hizo con V de Vendetta. Me gusta el trabajo que hizo con Superman. ¿Ya? Sí, la historia esa de ¿ya? Superman. El Hombre de Mañana. Muy buena, muy buena. Qué y también, obviamente, de Killing Joke, el trabajo que hace con Batman, que también es muy interesante. Ya, pero los personajes podemos... más de Alan Moore. Más allá que cuando tomó personajes ya establecido y escribió de ellos. Perdón, no podemos dejar de mencionar, weón, Obraza, porque este weón terminó descubriendo que era Jacket del Tripador. Exactamente. From Hell, no, From Hell. Increíble. From Hell es tremendo. Bueno, yo leí algunas de las cosas. ¿Te acuerdas que tú me prestaste Tom Strong para a mí, con la próxima novela que se viene, El weón se ha demorado 7, dijo que el weón se toma su tiempo, weón. Y van más de 10, weón. Y weón ya se viene, que es un libro de magia negra, pero donde hay invocaciones de verdad, pues weón. El weón dijo, pico, esta es la última que hago. Porque... O ya, sea, como que, si vos así la weón que te dice el cómic, weón, así te aparece Satanás, coche tu madre. ¿Lagura? No, sí, no, así como que tiene ritos de invocación demoníaca reales. Bueno, como el guapo, bueno, en general los ingleses han estado bien ligados a eso. Pero también Alan Moore es un guapo súper estudiado. Sus cómics denota que hay mucha investigación detrás. Ahora es loco. Nunca a él no le gusta el cine, no ve películas. No. Le gusta la serie de televisión, así como Friends, así. Eso le gusta. A mí, mi cómic favorito de Alan Moore, de mis favoritos en realidad es Tom Strong. A mí encuentro un cómic entretenidísimo. Que en esa época lo sacaba como independiente, creo que se llamaba American Artist. Tenía un nombre así como la editorial. Y la cosa del pantano. La cosa del pantano también, muy buena. Me está abordando La Liga de Hombres Extraordinarios, que también es una película. Extraordinary Men. O sea, sí, The League of Extraordinary Gentlemen, que es justamente un cómic que él hace. Ahora, él toma varios personajes de distintas ficciones. Pues Alan Quatermain, Mina... De las novelas de Bram Stoker. Sí, de Oscar Wilde también. Está Dorian Gray. Dorian Gray, Tom Sawyer, El Hombre Invisible, Jekyll Capitán y Hyde, Nemo. El Capitán Nemo, justamente. Mira, toma. Aquí nos mandaron el cartel de Ricky. Ricky, queremos que lo... Ay, con H final, yo como que internacional. Lindo. Bueno, lo encuentro bonito. Imagínate que una fanática se te pone afuera y dice, Mike, queremos que nos culí. Pulpo, bueno. Pulpo le van a llegar con uno de esos. A lo mejor pero te van a decir, Pulpo, te amo a culia. Dale, un pequeño. Oye, ¿y qué problema César tenemos? Ortiz, estos son los capítulos de Generación VHS que me gustan. Divagando a full, pero hablando de todo. Jesús Gabriel, programa con público. Programas con público, dice la Generación VHS. Bueno, pero si ha venido público, sí. Nuestros propios editores, aquí caben tres. Ronnie Arencí dice, buen programa, weón, saludos. Después Roberto Sandoval, Maestro Salfate, ¿sabe dónde puedo conseguir el anillo de Token Cof? No lo tengo en mi programa. A ver, muestra la weá. Lo quiero para mi colección, gracias. La broma asesina, loco. Qué bueno, Killing Joke.
No tengo en mi programa. No lo tengo en mi programa. ¿Por qué me suena? Me borré, no sé lo que es, pero me suena. El anillo Nivelungo. No sé. A ver, no, pero búsquelo usted que tiene internet para. El anillo Irador. ¿Dónde puedo encontrar el anillo Irador? Si es lo que creo, le puedo decir dónde. Si es lo que crees. Yes. Si no es. No es, mire, no. Yo lo único que puedo decir es este, Paco. No lo tengo en mi programa. Siento. Oye, ¿alguien vio el trailer de Zoolander 2? Sí, vi el teaser y el trailer. ¿Qué te pareció? No sé, tengo mis dudas. La película... Ah, ya sé lo que es. Escucha, no sé. Bueno, es que son el anillo de la SS, de la... Esteo, ¿no? De las fuerzas especiales, claro. Pero, ¿verdad? ¿Este van a andar en moto que era un anillo es que, así? Es que un original debe ser, weón, más. Claro, así te pasaste. Yo creo que réplicas, po, weón. Yo sé que mi recomendación, yo creo que eBay. Que eBay, a diferencia de Amazon, si permite vender artículos nazis. Te pago 200, yo recomendaría lo que tú quieras. Que haga lo que diría, que tiene el anillo de Iron Man. Y de repente lo ocupa a la oficina, un anillo que se prende de Iron Man, que tiene cierto ruso. Sí, pues me compré un anillo que viene con un reactor arc chiquitito ahí. Que se prende. Lo voy a traer después. A ver. No, no lo tengo acá, lo voy a traer. ¿Y ese anillo que tiene qué? Este es un anillo mío personal. Yo tengo un anillo que no lo uso, pero es de meteorito. Está no, hecho con pesas de meteorito. ¿Ah, la este, claro, que es más viejo que la Tierra, de hecho. Este anillo, compadre, lo primero que me compré con mi primer sueldo hace 14 años, me compré este anillo. Oiga, pero esto es así como una reminiscencia media hebraica, así, porque tiene, no, son, tiene unos alambres de púa, así. Unos alambres de púa. Aquí recuerdo las historias del pasado. No, nada, no, güey. Lo compré porque me gustó la weá. Dice, Kenorak Alan Moore odia las películas basadas en sus cómics. Pero ustedes, ¿cuál encuentran la mejor? Yo, a mí Watchmen me encantó, weón. Puta, es que está ahí, weón. A mí me gustó mucho Vendetta, así que le mando los Watchmen, que lo encontré muy interesante. Y aparte que lo hacen bien, los personajes también elegidos. No tiene ni una mala versión, weón. No, no, Watchmen tampoco, From Hell tampoco. De Watchmen lo único que podría reclamar es que cuando... Es que es súper exquisito el estilo de la película. Cuando Rorschach mata al weón que era como que era pederasta. Ya. Que en la película creo que le pega un hachazo en la cabeza, sí. El cómic realmente quema la casa y espera afuera hasta que... No, pues le pasa, lo amarra con una... Sí, pues, lo amarra con una esposa y le deja para que se corte, claro, para que se corte la entonces mano. Entonces le dice, viejo puta, weón, cortar el metal te va a demorar media hora. La casa, weón, va a explotar en 5 minutos. O sea, que se va a quemar entero. Weón, o te cortáis el brazo o cagaste. Y weón dice ahí como, lo esperé afuera durante la noche. No salió, no nunca. Salió nunca. Excelente, grande la voz. Después dice, McLovin, me estoy perdiendo la generación BH. Saludos, cabros. Y acá Nicolás Andrade te mata, Salfate. Y yo esto lo vi el otro día, weón. ¿Qué le pasó, maestro? Mira, quería ver si efectivamente los condones con sabor a plátano sabían a tal, y la verdad que sí. ¿Tienes sabor a plátano? Sí, claro. Y me plátano, dice, ¿por qué no me chupáis? Pero que ahora, pero perdón, que ahora vaya a estar, tú vas a decir, ¿qué de postre sí? ¿Comería un plátano venezolano, una guay de condones? Y me dice, no, ¿por qué no me chupáis el pico así tal cual? Es sabor a plátano nomás. No, pero al final siempre está el sabor de la goma, así que no me gustó. Estos son lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer por el rating, ¿no? Pero Stark, ya que hablan de sexo hoy, podrían decir de la violación anal que recibe la sección chilena, Generación Beches. No, hablamos de deporte, weón. No queremos hablar de fútbol, la verdad que quedamos bien, compadre, sobre todo porque es Alfredo Lamadrid Jaude. Claro. ¿Qué te pasa, Julián? No queremos tocar ese tema, compadre. Estuvo muy desagradable todo lo que ha pasado en la semana, weón. Así que. No, mala semana, weón. Queremos subirles el ánimo, no queremos bajárselo, weón, hablando de. Dice un amigo de Cold Pillow. Tírense una recomendación de animes buenos. Yo recomiendo Samurai Champloo. Puta, Samurai la cagada, bueno, increíble. ¿Cuál es tu nombre? Harto, a mí me gusta. De hecho, ganó como mejor banda sonora, weón. No de anime, sino como en compilaciones de rap, de hecho. ¿La dura? Sí, a no, ver. Pero esa weón la cagada más buena que la mierda. Sí, me encanta Samurai Champloo. Es que hablar de anime también es como van a hablar de todo el cine, pues, sí, weón. Sí, hay demasiado. Ahora, Ghost in the Shell, desde todo lo que es Ghost in the Shell. Salió una nueva. Sí, pues salió justamente una nueva. Después de Shadow Complex, tú podías hablar... A mí, por ejemplo, en lo particular, siempre me gustaron los más clásicos, antiguos. Me gustó mucho Fist of the North Star, la primera película sí, original. Buenísima. Bueno. Me gustó mucho Wicked City. Me encantó. Sí, que Wicked City toma todos los elementos Ninja de Ninja Scroll, del mismo director. Ninja Scroll, justamente. Obra maestra. A mí es mi favorita Ninja de todos los tiempos. Ninja Resurrection no me gustó tanto, pero Ninja Scroll es muy buena. ¿Sabes cuál me gustaba, Galera, también? Jugué Kiyagami, compadre. La película Street Fighter, weón. Sí, lo que pasa es que Street Fighter 2 como que salió un poco. A ver, Street Fighter 2 yo te diría que fue una de las películas de anime que sale un poco de y americanizada. Se sí. Americaniza un poco y se hace popular. Acuérdate que la dio TVN. Sí, bueno. Rica Chun-Li, bueno. O sea, yo la primera vez que la vi en japonés con subtítulos en chino, yo creo que era así. Yo la vi, y la vi igual, y la vi como 10 veces. Yo la vi en español. Y después todo lo que ha salido de Street Fighter, la verdad que a mí hay cosas que no me han gustado mucho. De las películas propiamente de Street Fighter. Ahora, ya tengo a cabezona. Las películas y las series de Gainax se empezó a ser interesante. Sí. Sí. FLCL, Evangelion, ni hablar, pues, ni hablar de Evangelion. A mí también me gustó mucho lo que hablábamos otro día.
Rugged Mononoke Hime, me encantó. Sí, bueno, las películas de Miyazaki de la toda buena época de Ghibli son buenísimas. Es que Estudio Ghibli, Porco Rosso. Qué gran película, weón. Es maravillosa. Alita Battle Angel, sí. Battle Angel, que viene la película James ahora Cameron, producida por James Cameron, dirigida por Robert Rodríguez. ¿Te tinca con Robert Rodríguez? Sí. ¿Sí? Sí, porque es muy del estilo de él. Sí, es como una película robótica del oeste, así como una weá. A mí me gustaba mucho Gonagai, compadre, weón. Devilman. Es bueno, Devilman. Todos los OVAs de Devilman están buenísimos. Dice Kenorak, ¿qué opinas sobre Paranoia Agent? Weón, a mí es una de las weas que me gusta en la puta vida. ¿En la puta vida? Sí, weón. Yo lamento que las versiones que sacaron en Blu-ray no están amplificadas en la calidad que corresponden. Parecen DVD, weón, hinchados nomás. Pues está casi. No, pero Paranoia Agent es una weá, weón, qué weón, fue en el chico del bate, weón, no, mire, es que es imposible explicar de qué se trata, pero porque una weá, una bola así multitudinaria. ¿Se trata de tantas cosas o se trata de nada? Puta, se tratan de... Se anula. Mira, se trata de weones que tienen problemas, es que voy justo como lo voy a narrar, pero no voy a hacer los márgenes de lo real. Son gente que tiene problemas, que aparece esta especie de criatura, weón, que está entre el allá y el acá, que es un chico que anda en patines con un bate, weón, y te pone un palo en la cabeza que te manda al hospital... que aprovechas tú esa instancia de compilar ciertos recuerdos y generar un cambio en tu vida. ¿Se trata de eso? Una epifanía, sí. Exacto, pero es muy poco lo que acabo de decir realmente a lo que todo lo que abarca. La hueá buena. César, la bueno, Full Metal Alchemist también, weón. ¡Uy, me weón! Gustó. Hablando muy, muy de serie, buena, weón. Muy weón, buena espérate. Serie. Weón, una de mis favoritas, así como, weón, la pongo en primer lugar y se acabó la hueá. Monster. Weón, es que sabéis que, mira, weón, te la hago corta. Es que es tan increíble que no la puedo creer. Tranquilo, cálmate. No te vaya. Un doctor japonés que vive en Alemania. Está comprometido con la hija del dueño del hospital. El weón es el mejor cirujano. ¿Qué es lo que pasa? El weón, justo hay un cantante de ópera, un político famoso, no me acuerdo. Y el weón lo tiene que operar. Y obviamente llega al hospital, gran hospital de Berlín, y se lo pasan a este doctor. Y el weón, ningún problema, pero el weón es tremendamente ético. Al mismo tiempo llega, en un caso inexplicado, dos niños pequeños que sus padres supuestamente lo intentaron asesinar. Llegan desangrados. Y solo él podría salvarlo, porque él es el único que es muy seco, porque están los minutos contados. Y el weón decide dejar, pese a que el director del hospital le pide que opere este weón famoso para subir los bonos al hospital, y salva a este pendejo. Weón, queda la cagada, lo echan y todo. ¿Cuál es el problema? Lo echan. Lo echan otra cagada. Que ese pendejo lo querían matar porque es el asesino más grande que te puedes imaginar. Te mata psicológicamente. El weón se sienta contigo, te lee, conoce tus datos y te da los mejores fundamentos por qué sería mejor para ti y para los que te rodean que vos te mataras. Weón, así mata. Y el weón, el médico, que está despedido, o sea, no mata en el fondo. Se da cuenta que acaba de salvar por esta decisión, porque lo ve como un niño, al asesino más grande del mundo. Y de ahí en adelante es salirse de la medicina, aprender a usar armas de fuego para darle caza, solo para darse cuenta que en realidad es el líder de todo un movimiento, weón. Así que lo protege, weón, como el gran anticristo. Cuando digo anticristo no me refiero así como un weón demonio. No se entiende. Pero como el gran asesino que muchos adoran y que fue fabricado psicológicamente para ser así. Weón, una serie así, weón. No, bueno, no la he visto. Chupa el loli así. No, la weón, buena, weón. No la he visto, la voy a ver. Monster. Pero ahí, weón, podemos seguir hablando, weón, como te digo, hasta el día de mañana. Así que ahí le tiramos hartos datos para que puedan ver harto. KR Online dice, al fin están hablando de anime, weón. Y así, güey, y un poquito nomás. Una pincelada, ¿no? Dice Pedro Stark, ¿por casualidad tiene algún dato de la película Justice League Dark? No la he visto. La tengo dentro de mis pendientes para ver. Pero todo lo que está haciendo hoy día DC Animation está bastante buena. Bastante sí, bien. Sí, he visto casi todo. El otro día no había visto Assault on Arkham. Muy buena, me gustó harto el tipo de dibujo que tiene, la historia del momento. Está muy, muy buena. Dice Flavio Nicolás, Monster, cuidado con Johan Liebert. ¡Toma! Creación VHS. ¡Oh, qué buena! Que no rack, Cowboy Vivo también es notable. También es notable. No. Tiene un cuento, ¿no? Sí, muy buena serie. No, eso mucho. Está entre mi number bueno, one. Bueno, Samurai X, que a mí también me encantó. Sí, los Ova, la película, todo. Bueno, era tanto. Sí. Y las películas cuando yo tenía mi segundo hijo, si era niña, yo le iba a poner Tomoe por la señora ¿La de Ken Chupo. Sí, por de los Ova originales, la que le hace el tajo que después. ¿Qué les pareció la película? Completa la película. Claro, porque aparte que esta era una herida con odio y la otra una herida con amor. Exacto, la primera era del novio que se iba a casar con Tomoe. Exactamente, una herida con odio. Oye, que yo miro esa guay, yo no miro más a guay, yo la veo y lloro. Lloro así de. Es buena la película. Lloro entre emocionado y de que la encuentro demasiado buena y que no puedo llorar. Muy bien hecha la película. O la banda sonora. Que tiene, espectacular. Realmente los Ova son buenísimos. La trilogía que hay de Samurai X, pero actuado. Es que no es trilogía, ojo, ¿ah? No, pero no es Samurai X la película y después vienes como dos
Buenas partidas. Dos películas. Esta es Terror en Tokio. ¿Cómo se llama? Un Terror en Tokio. Infierno en Tokio. Y después te cuentan como la historia de Makoto Shishio. Sí. Pero que la verdad que la película no es mala. Pero para los que vieron el la serie o leyeron el manga, puta, algunos personajes están tan. Se me ha no. Un poco muy bueno. Ahora, Kenshin está muy bien. ¿Cómo se mueve? Sí, ¿cómo sí. Lograron llevar. Sí, te aguantas. Muy bien ya. Pero, por ejemplo, Sanosuke Sagara, weón, no me gustó. La película es como un bufón. Sí. Y en, sí. La serie no es un bufón. De hecho, él aprende algunas técnicas de combate y en la pelea contra Makoto Shishio, él tiene un rol protagónico. Entonces, y lo mismo que Hajime Saito, tampoco me gustó cómo lo personificaron, pensando que las técnicas que tenía eran muy buenas. No, me faltaron cosas. Oye, weón, pedazo. Oh, conche tu madre. Hakurui. Bueno, puta, es que tengo que traer una lista, ¿sabes? Que hay una weá de samurái que debe tener 13 capítulos. Weón, te pasaste. Weón, esa weá, el moco. Voy a ocupar un término salfatiano. A ver, salfatiano. Una blasfemia, ¿ya? Pero que a mí me gustó mucho como serie. Una lástima que no lo hayan terminado. No es anime, ¿ya? Obviamente tal, no, del género anime. Pero me gustó mucho Samurai Jack. Sí, excelente, Kenny Tartakovsky. Muy no, buena. Qué lástima que no la terminaron como serie de televisión. Está en Netflix. Yo sé que en la versión de cómics han hecho algunas cosas, han tratado de terminarla, pero encuentro que es muy, muy bueno. Tomó elementos del anime y lo llevó muy bien Kenny Tartakovsky a lo que es una serie que yo encuentro que era pues una blasfemia porque no es anime, pero. Dice Low Leaks: las ovas de Kenshin cortan mucho el manga. Y Víctor González sí, dice: claro. Voy a comenzar a ver Metrópolis. ¿Qué tal es? Metrópolis clásico. Yo la conozco. Lo de Osamu Tezuka, más o menos. ¿No? Bueno, no. Osamu tiene también estas cosas buenas. Pues Astro Boy, por ejemplo. A mí la película, oye, sí no me gustó a mucho. A todo esto, La espada del extranjero. A los que les gustan las películas de samurái, weón, vos la veís y decís: coche tu madre, la mejor weá que vi en el mes. Lejos. La espada del extranjero. The Sword of the Stranger. Dice Pedro Stark Salpare: si venís pa' Conce, yo me rajo una chela. Compadre, ¿apañáis? Voy a Conce, si no me equivoco, el 19 de diciembre a un anime fest que van a hacer. Lo que te dice, si venís pa' Conce, yo me rajo con una chela. ¿Apañáis? Sí, vamos, chupar. ¿Con una? ¿Con una? Pero con unas cuantas, pues usted. Sí, nosotros tenemos. Usted no sabe lo que pasa después del programa. Oye, ¿viste el trailer de Zoolander, Salfate? No, maestro. ¿Está bueno? ¿Te interesa? Sí, es divertido. Mostrémoslo. Acá lo tenemos, mira. Antes de terminar este programa, vamos con el trailer de Zoolander. Zoolander. Yo creo que Zoolander, como que se espera mucho esta película, como. O sea, ha pasado tanto en 2001. ¿Tú crees que se espera mucho o tú esperas mucho? No, yo no espero nada, pero yo creo, siento como la primera del 2001 han pasado tantos años, igual hay un poco como de morbo. Igual me pareció súper repetitiva. La Mugatu lo mismo. No sé. Quiero ver qué onda, po. No sé si tiene un cuento. ¿No sabés? Yo no te diría que tiene un cuento. ¿No? ¿No todavía? No. No sé, yo... No. Mira, Lame. Lame, sí, weón. Así se llama en inglés, Lame. No sé, weón, yo realmente le tengo miedo. El otro día vi, que no la había visto, ¿ya? Una pareja idiota. La continuación, sí, digamos. De ah, sale Snooki. Sí. Sale Snooki, sí. No, perdón, el otro chiflado sale Snooki. Ah, sale Snooki. Sí, weón, ¿verdad? Weón, no me gustó. No, es rala, weón. Lo único bueno es cuando sale Peter Venkman, que es el vecino que vende unos dulces, weón, sí. Que deja la cagada. Pues no me gustó, te juro que... Yo creo que me pasa un poco, tengo ese mismo miedo con... ¿Es necesario hacer una segunda parte de todas las películas, weón? Bueno, ya vamos a volver a lo que hablamos con Salfate otra vez. Parte creativa. ¿Qué más? ¿Por qué no hicieron esta secuela al tiro, weón? ¿Para qué esperaron 14 años, weón? Lo único que decir es que hoy día me gustaba la banda sonora que acompañaba a la generación VHS, más ad hoc a New Rock, weón. Ya le estáis tirando el palo a Pulpo, porque lo miráis al tiro. No, bien, estoy haciendo méritos para que me den libre el viernes. Bien, no, bien Pulpo, bien. Estoy contento. Sí, divertido siempre. Me acabo de acordar, espérame. Déjame simplemente confirmar. Bueno, si queréis ver una weá de samurái, así que voy a decir que Juan vaya a venir acá a me dar la gracia, no, weón. A ese nivel. No, a ese... Bueno, déjame ver si esto es... Dice acá... Ya, coche tu madre, se llama... Shigurui, 13 capítulos nomás, weón, así. ¿Quieres ver una weá buena? No, pero no buena, una weá así que notable. Rebasa la notable. Yeah. Shigurui. Weón, te pasaste. Shigurui. Víctor González, hace mucho tiempo vi una película que se llamaba Superman de las Galaxias. Era animación, no la he podido encontrar. Oye, ¿por qué me suena, weón? Superman de las Galaxias. ¿Por qué no se tira un ¿Hagamos un Google? ¿No será como He-Man de las Galaxias? No, me suena, weón, me suena mucho. A ver. No me grupes, ponelo en Image. Ahí sale, weón. Locke, el Superman de la Galaxia, película 1984.
Ya, pero ponete Image, po, weón. Arriba. Mucha, ah, imágenes. Ahí, ah, que háblame en español, Salfate. Y mejorame el tonito. Ah, un anime. Oye, weón, bueno, también hemos nombrado. A mí me gustaba Super Agente Cobra. Incluso la película que era mía mamona, weón, con sí, las tres minas y todo. Oye, pero las otras dos series que han sacado nuevos remakes son a toda raja. Sí, no, bien, Cobra. No, Cobra, la banda sonora de Cobra de la cagada. Sí, pues. Ahí, la vendió un chavo. El Psico Cañón, weón, pues. La, no, en la Psico Arma. Sí, pues, weón. Bueno. Es que la película yo la tenía en español y era un Psico Cañón. Un cinco cañón, no, weón. César Ortiz nos recuerda que Tartakovsky también hizo Clone Wars, que también era buena. Sí, pues él hizo los primeros. Acuérdate que Clone Wars era una microserie, porque sí, en el fondo duraban capítulos de 5 minutos, muy bien hecha, que la lanzaron justamente en Cartoon Network, previo a la adquisición de Disney, antes del lanzamiento de la película El Ataque de los Clones, y está muy, muy buena. Oye... No, previo fue el lanzamiento de Clone Wars o al lanzamiento de Revenge of the Sith, ahí tengo ahí me acordar. No, previo al lanzamiento de Revenge of the Sith, porque justamente en Revenge of the Sith de ahí te muestran por qué General Grievous está todo cargado, porque en el capítulo donde Mace Windu con la fuerza de la del corazón. Eran buenos, pero más que bueno. ¿Eso aparte me editaron? Está, yo me acuerdo, están en DVD, me acuerdo. DVD no me sirve, no. No, pero en esa época, no, bien. Me gusta, mucho el dibujo a mí. No, y estaba cuando le cortan la colita, cuando deja esa espada, weón, y cuando deja las marcas, weón. Dice que no era grande Pulpo, qué canciones más notables. Por fin alguien le dio un cariño a Pulpo, weón, después que le han tirado la mierda. Oye, si quieren un matrimonio el viernes, que vaya, weón. Que lo pase bien, hay bar abierto, Pulpo, ¿no? Mira, maestro, es que ¿sabe qué es lo que pasa? A mí me encantaría que fuera, si fuera a pasar la vida, pero tiene una cara que no quiere ir, weón. Tenemos información de último minuto, al parecer tenemos solucionado el inconveniente, el programa iría en vivo. El día viernes. Desde el matrimonio. Desde el matrimonio, la hacemos desde madre. El matri. Te conseguí tres entradas. Vamos, que se puede. Oye, weón, ¿por qué no va el matri, weón? No, y se casa de una niña de apellido Falabella, entonces hay plata ahí. Oye, pero vamos, invítanos, la Francisca Falabella. Pero, weón, viejo, no. Llegamos, weón, imagínate. Googleé. Pero, perro, imagínate, llegáis, weón, venís con el Generación VHS. Weón, Generación VHS va a tu matri. Claro. Claro. Baile entretenido, weón. ¿Cachai? ¡Ay, tu matri! ¡Se va tu matri! De hecho, listo, que hagan el meme. Claro. Que haga el meme nomás, claro. Tu matri es Sonic con justo Generación VHS. Saludos para el Curro Guerrero. Saludos para el Currito. Gran valor. Tu matri es único.com. Tu matri único. Bueno, tu matri único. Sí, pues, weón, la zorra. Chiquillos, hemos abordado muchos temas el día de hoy. Decimos feliz cumpleaños de Mickey Mouse, ¿no? O sea, no está de cumpleaños, es la primera animación que se hizo. La primera animación de Steamboat Willie, justamente, que es el típico donde él va en el barquito. ¿Te gusta a ti? Mira, bueno, tú sabes que Mickey Mouse nació como una respuesta cuando Walt Disney pierde los... Salfate ya está en WhatsApp, ya le importa un pico. Bueno, tú sabes, bueno, Mickey Mouse, como te decía, sale como respuesta, o sea, sale como reacción de Disney por haber perdido los derechos del personaje Oswald el Conejo. Sí. ¿Ya? Que por unos temas que él tenía... Ah, con te United, fuiste para atrás a cagar así. Sí, que estamos hablando justamente de que se cumplieron 87 años desde que Mickey hace... Y de hecho, justamente hace poco, mira qué interesante, en Londres... Qué buena canción, weón, la cagó, weón. Bien. Oye, Pulpo, idea de la he mandado, weón. Por fin le tiraste un cariño. Grande, weón. Es que tan feliz porque no va a ir mañana a Macho en el viernes. Hace poco en la biblioteca... Vamos a cerrar con Chileno Corazón y Mala Junta. Vamos a cerrar el programa hoy día, para celebrar. Justamente en la biblioteca, creo que la biblioteca cinematográfica de Londres, encontraron uno de los cortos más antiguos producidos por Walt Disney sobre Oswald el Conejo. Sí, como con la oreja más larga, sí. Claro que, bueno, es el que aparece en Epic Mickey, que ¿sí? es como en el juego Epic Mickey, que sale en Wii y que Epic Mickey 2. ¿Qué tal los juegos de Epic Mickey? ¿Te gustan? Mira, yo creo que fue una apuesta interesante. Muy infantil. Fue una apuesta interesante de revitalizar estos personajes, hacer que los mundos sean, que tú puedas intervenir, los mundos con esta como pluma mágica o lápiz mágico en el fondo. ¡Pluma mágica! Creo que lo que ha hecho Mickey en general, aunque en South Park lo agarran para el huevo todos los días como una mascota diabólica, es un personaje que los tipos lo han mantenido en el tiempo y no han violado su propia propiedad intelectual. Bueno, Charles Bukowski lo odiaba, po, weón. Decía ese ratón de cuatro dedos, weón, de esa maléfica empresa, weón. Lo odiaba, Mickey Mouse. Puta, weón. Que Charles Bukowski vivía con ratones, está hasta sí, la mierda. Sí, está mierda, hasta el pico, weón. Era un ratón maya. Pero... Grande Hank. Yo le deseo feliz... ¿Feliz cumpleaños? Feliz cumpleaños, aunque no es netamente su cumpleaños, pero... ¿Te gusta...? Feliz corto al ratón Mickey. ¿Te gusta Mickey Mouse, Alfate? ¿El personaje? ¿Te llama la atención? ¿Sabéis qué? Si lo tengo a pensar, weón, no... Me gustan muchas películas Disney, pero de los personajes... Fantasía, weón. No me llaman la atención los personajes. No, pero por ejemplo, la escena de fantasía donde sale Mickey como este mago neófito... Sí, porque eso es de la...
De la partitura del aprendiz de brujo. Del aprendiz de brujo, justamente. Dice Víctor González, la serie la dieron en TVN como en los 90. Los tipos tenían poder y que usar los brazos en forma X. Ayuda. Ay, ojalá que algún amigo de generación B, que nos preguntaba Superman, por Superman de la galaxia. Lo vamos a investigar. Puta, y lo comentamos el próximo viernes. Dice Maestro Salfate, hablando de anime, ¿le gusta Aria de Animation? Saludos. ¿Aria? De Animation. No, saludos. Pero es que no es... Animation. Este weón se parece a Álvaro Díaz. Algo así como Animation. Animations. Ahí está. ¿No? ¡Ah! Ya, sí, pues weón. Bueno, yo tenía un artbook de eso, así, preciosa. ¿Un árbol? Artbook. ¡Ah! Un libro de arte. ¿Un libro de arte? ¿Por qué no decimos eso? Mejor libro de arte en vez de decir artbook. Es como que me digáis, oye, voy a comprar un remedio al drugstore. No, pues weón. Esta weá es Chile, weón. Y por último, el Draxor, ojalá vendieran droga, porque no venden droga. Pero que aquí no hay, weón, libros de arte. ¿De qué van a ser? ¿De Diego Iglot, weón? No, porque nos mostró. La verdad es que nos mostró. De los pulentos, weón. El weón de Chazam, ¿te acordáis? El de Santos, pues weón. De tu amigo Nicolás López, pues weón. Está el libro de arte que lo dibujó en el Sondaniel, que está bien bonito. Ya, pero que sea bueno, porque está el. En el Sondaniel, pues weón. Sí, pues weón. Trastón del Sueño dice, ¿y qué pasa con One Punch Man? Me encanta, weón. Cagado la risa y bueno, pelea. Es un weón que entrenó, weón, así, un brazo, weón, y con un combo, weón, elimina a todos los weones. Divertida, con un weón pelado, así, a toda raja. Ah, es brillante, weón. Sí, técnicamente. One Punch Man. Dice Pedro Stars, un batón con Ana Balón. Y Carlos Salazar, ese episodio de South Park donde sale Mickey sacándole la chucha a los Jonas Brothers. A los Jonas Brothers, es muy bueno, weón. Ah, bueno. Los anillos de la pureza. Oye, pero también es bueno, ¿te acuerdas cuando pasan por varias dimensiones paralelas, weón? Estuve con... Sí, con Brian. Se va en el mundo Disney. Sí. Bueno, que la raja el dibujo. Disney. Sí. Pero exquisito. Exquisito. No, o sea, ese capítulo es muy bueno, güey. No, güey, muy, muy bueno. Chiquillos, esto es todo por el día de hoy. Todo. Nos pasamos, heavy. Nos pasamos más que todo. Es que como, oye, muchas gracias. Es que el lunes el programa duró 39 minutos, porque como no viniste, no sabíamos de qué hablar. Mentiroso, güey. Te juro. Oye, a todo esto la cagó, güey, la cantidad de tonteras, güey. Pero güey, útil al mismo tiempo, güey. ¿Sí? Servicio de utilidad pública. O sea, si no aprendieron algo hoy día son güeyones. Desde Conspiración VHS hablando de la crisis de Francia. Después el minuto Smegma que duró media hora. Y terminamos con anime. No, y Salfate conoció un día así como... Bueno, todo. Lo tuvo de todo. Oye, y el lunes nos comprometemos con las historias de Pulpo en el mate. Vamos todavía. A ver, las historias de... Ya, por ejemplo, Pulpo agarró el ramo y no tenía que estar ahí parado. Esa va a ser Photoshop, si ni iba a ir ya, güey. Mira, hay que tener cuidado en matrimonio. Yo tengo un conocido que lleva muchos años proleando. Y en un matrimonio se pegó. Puta, el bar abierto es engañoso, weón. Al día siguiente lo patearon, no se acordaba de nada. Se agarró la novia. Hay unas fotos con el weón con la camisa rajantera. Se agarró al novio. No, así ya, pero una weón descontrol. Descontrol total. Buena, oye, saludo a Gonzalo Calleja que nos escucha siempre desde su vega al día siguiente. O sea, este programa lo voy a escuchar mañana. Saludos, callejitas. Y sería todo, ¿no? Sería todo, compadre. Nos vemos el día viernes. Chao, Pulpo. Nos vamos con Eruca Sativa. Esto es el genio de la nada.